Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De palabras, Señor, tu palabra, Señor, tu profeta, Señor.
que ha atormentado a nuestras vidas. Porque ese calor, Dios está dando a nuestras almas una total sanidad. No importa el enfermo que ha atormentado a nuestras vidas. Nuestras almas una total sanidad. Sí, solo tu palabra, Señor. Solo tu palabra, Señor. Es nuestra sanidad. En tu palabra, Señor. En tu palabra, Señor. Sacude mi vivificador. Solo tu palabra, Señor. Solo tu palabra, Señor. Muros derrumbados está por Jerusalén. Tus puertas derrumbadas están, tu templo ruina es. Pero ¿cómo podré olvidarme de ti, mi Jerusalén? Pues tú eres mi santa ciudad, mi ciudad de verdad. Es por eso que mi
esfuércense. Amén. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos en esta tarde, en este nuevo día, un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor Dios Todopoderoso, en agradecimiento de que tú nos has enviado a existencia en este último tiempo, Padre. No hemos venido de nosotros mismos, Padre, sino tú, antes de la fundación del mundo, tú ya hiciste este programa, Padre. Y no es que se pusieron de acuerdo papá y mamá, no, Padre, sino venimos porque tú decidiste, Señor, porque para ti hubiese sido fácil enviarnos para otro tiempo, pero tú enviaste para este tiempo. Un tiempo glorioso, Señor, que estamos viviendo mientras el mundo cayéndose a pedazos, pero tu palabra manifestándose en cada uno de vuestros corazones, Padre. Apocalipsis 17 entró en la cena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, eso es lo que nos retumba en nuestros corazones, oh Padre, porque ha habido un misterio oculto durante 6,000 años, oh Padre. 6,000 años han pasado sucediendo eventos mundiales cada 2,000 años, desde Adán hasta Noé, 2,000 años, desde Noé hasta Jesús, otro 2,000 años, pero de Jesús acá, otro 2,000 años, aparentemente que nada ha sucedido, no, oh Padre, ya sucedió, tu segunda venida de Jesucristo ha sucedido, Señor, en su primera etapa, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, tú mismo descendiste, oh Padre, en primera etapa. Cuando el profeta mensajero gentil vino en la cena, revelando todos los misterios, él fue directo, Señor, a esa parte de la Biblia. Entonces fue directo que voz de aclamación era tu primera etapa de tu segunda venida, oh Padre.
Y cuando fue revelado los misterios de los siete sellos, oh Señor Dios Todopoderoso, ahí estaba el misterio triple, el misterio séptuple, oh Padre, muchas gracias por esa sabiduría, el entendimiento que tú nos has abierto, Padre. Y en esta tarde no queremos quedarnos ahí, oh Padre, bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando y escuchando, Señor. Porque, Señor Dios Todopoderoso, este alimento espiritual, esta comida especial de águilas que tú nos enviaste, nos sacará de este espacio llamado tiempo de eternidad, oh Padre, bendice grandemente, oh Señor Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Iniciamos este compañerismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1964. Para continuar en la lectura, en los párrafos 75, vamos a regresar un párrafo para formar el cuadro. En el párrafo 74 dice así: La voz de los hombres de negocio lo publicó no hace mucho. Yo dije, hermano Espinosa, no mencione usted nada acerca de eso. Envíe un mensajero en busca de ese bebé y esa mujer y llévela al doctor y consiga una declaración firmada antes que usted publique eso. Dije yo, porque tiene que ser la verdad, nosotros no sabemos. Así que enviaron un mensajero. Y el doctor firmó una declaración que el bebé murió de doble pulmonía esa mañana a las 9 en punto en su consultorio. No tenía respiración, su corazón había fallado, estaba muerto y tieso. Y allí estaba esa mujercita. ¿Por qué? Porque ella fue persistente. Nadie iba a detenerla. Ella fue persistente. Ella fue perseverante. Aunque su sacerdote la hubiese expulsado de la iglesia, ciertamente que lo haría, no importó lo que pudiera pasar. Sucedió que ella se había asomado por la cerca unas noches antes y ella había visto a ese anciano ciego recibir su vista. Si Dios pudo darle vista al ciego, él podía resucitar al muerto. Y ella tenía una necesidad. Ella fue persistente, como la mujer sirofenicia. Ella recibió su deseo porque ella fue persistente. Párrafo 75. Hermano y hermana, estamos en la presencia de Jesucristo. Él dijo, donde quiera que dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En todo lo que estuvieran de acuerdo y lo pidieren, lo recibirán. Seamos persistentes ahora en la presencia de Dios. Inclinemos, mientras inclinemos nuestros rostros. Nuestro bondadoso Padre Celestial, ya hemos estado hablando como por 30 y tantos minutos o más de tu reino. Dios hizo la promesa. Dios está obligado a su promesa. Permítanos, Señor, recordar ser como esa mujercita, persistentes. Si Jesús está entre nosotros, entonces que nos aferremos a Él hasta que hayamos logrado aquello por lo cual hemos venido. Si hubieran aquellos aquí en esta noche que no son salvos, que ellos se aferren hasta que la gracia salvadora de Dios los haya recibido. Si están aquí sin el bautismo del Espíritu Santo, que ellos sean como esa mujercita. Permite que ni el tiempo ni nada se interponga en el camino. Ellos se aferrarán y serán perseverantes hasta que el Espíritu Santo llene sus vidas con la gracia de Dios. Si están enfermos, que no se desanimen, que ellos se aferren como Jacob. ¡Qué perseverante fue él! Él se aferró firmemente y dijo, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Esa bendición significó vida para él y también lo significa para nosotros esta noche. La sanidad significa vida para nosotros, Señor. Pedimos que venga tu presencia, que podamos aferrarnos de ti y que tú nos tomes a nosotros como lo hiciste con Jacob, ese príncipe luchador, que tú cambies nuestro nombre de un libro de iglesia aquí en la tierra al libro de la vida del Cordero en el cielo. Perseverantes, manteniéndonos firmes hasta que Dios confirme su palabra en nosotros, su promesa en nosotros. Lo pedimos en su nombre. Señor, sabemos que una palabra de parte tuya significa más que millones que cualquiera pudiese hablar.
Ven, Señor, y vindica esto de que yo he dicho la verdad. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tú eres la palabra. Tú fuiste la palabra que estuvo con Noé. Tú eres la palabra que estuvo en Moisés. Tú eres la palabra que estuvo en Elías. Tú eres la palabra que estuvo en David. Tú eres la palabra hecha carne y estás entre nosotros esta noche. Tú estás aquí para vindicar cada promesa que tú hiciste para esta hora, como fue en los días de Sodoma y todas esas promesas que tú hiciste. Tú estás aquí para confirmarlas. Concédelo esta noche, Padre. Nosotros vigilaremos para verte a ti aquí. Y entonces que la iglesia se levante por fe y se aferre y diga: yo soy perseverante, Señor. Yo me quedaré aquí como el caso del juez injusto al que la viuda se aferró. Y si ese juez injusto para deshacerse de la mujer le concedió a ella su deseo, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará a aquellos que Él está esperando se aferren a Él en esta noche? Concédelo en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Bendito sea el Señor. 79 el párrafo. Quiero ver, Billy, ¿repartiste tarjetas? 200. ¿Cuántas son las que tú diste hoy? H. ¿En dónde empezamos? En el 1 anoche, ¿no es así? Sí, empecemos por otra parte en esta noche. La tarjeta de oración esta noche es H. Todos que tienen tarjeta de oración, reténgalos. Ven, vamos a orar por cada uno. Solo reténganlo. Retengan esa tarjeta de oración. Al darle a un hombre una tarjeta de oración, él está sentado por 160% sanado en ese momento. Ven, él sabe que él va a entrar en la línea, así que él solo la retendrá. Esa es la razón que lo repartimos. Para 80. Empecemos desde, veamos desde, hagámoslo desde la 80 esta noche. Empecemos desde la 80, 90, 100. ¿Quién tiene tarjeta de oración? H. H de cielo. Cielo en inglés es. Amén. H, no, 80. Levante su mano. Ven, si estoy, quizá estoy equivocado. Empezaremos de alguna otra parte entonces, señor. Yo no lo vi. Oh, allí atrás. Muy bien. Venga aquí, señor. H, 80. H, 81. ¿Quién tiene 81? Levante su mano. 81, por aquí. Venga, señora. 82. ¿Quién tiene 82? ¿Levantaría usted su mano justo allí? 82. Muy bien. 82. ¿Quién tiene la tarjeta de oración H82? Allí está, 80, 81. Queremos H, 82. ¿Cómo lo diría en español? ¿Pudiera ser alguien en español? ¿Podrías decir alguien en español? Muy bien, 82. 83, H, 83. ¿Quién tiene la tarjeta de oración H, 83? Miren su tarjeta de oración. Miren en la tarjeta de oración de su vecino. Quizás son sordos y no ven, no oyen. H, 83, 83, párrafo 81. No reciban ustedes esas tarjetas si no las van a usar. Ven, tómenlas, úsenlas, ven, no se las pasen a alguien más. Reténganlas, ustedes mismos. Serán rechazados en la línea de oración, ven, así que tomen su tarjeta, vengan, escuchen las instrucciones antes de la reunión. Toman su tarjeta de oración y luego quédense en su asiento, ven. H, 83. ¿Dónde está 84? La señora aquí. 85, 86. Eso es correcto. Responda rápido. 86, 87, 88, 89, 89, 89 y 1. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Cuéntenlas, hermano Gran, por favor, y vea que todos ellos entren en la línea de oración. Ahora voy a pedirle a todos aquí, terminaremos como en 10, 15 minutos. Les voy a pedir a todos aquí que permanezcan en sus asientos. Los que no fueron llamados, permanezcan bien reverentes, en silencio, sean persistentes. Párrafo 82. Vamos a contarles otra corta historia. A contarles otra corta historia. Una vez había una mujer
Jesús había, su fama se había esparcido por allá en Gadara, y una mujercita vino, o no en Gadara, era una otra región, y ella había oído de él. Ella tenía un flujo de sangre. Ella vino a la reunión donde estaba Jesús, en las orillas del mar, pero ella no podía llegar hasta él. Y así que ella dijo dentro de su corazón, ahora escuchen, dentro de su corazón, si yo puedo tocar su manto, seré sana. ¿Recuerdan la historia? Ahora ella logró meterse y tocó su vestidura. Ahora, ¿qué aconteció? Jesús volteó y dijo, ¿quién me tocó? Pues Pedro lo reprendió a él. Solo piensen en eso, mientras ellos están viendo si todos están en orden. Pero lo reprendió. Él dijo, Señor, algo así. Pues la gente se preguntará si estás en tu mente cabal. Pues todos, hola rabí, hola profeta. ¿Es este el profeta joven de Nazaret? ¿Es este el profeta de Galilea? Hola amigo. Párrafo 83. Fuera con tal hombre, decían los sacerdotes y todos ellos, aléjense de él todos. Pero él se aferró de todas maneras, o más bien ella dijo, si solamente pudiera tocar su manto, ella lo hizo. Entonces Pedro dijo, bueno, le harás pensar a la gente que estás loco. Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado. ¿Cuántos saben eso? Virtud, lo cual significa fuerza, ha salido de él. Y él miró alrededor de toda la audiencia hasta que encontró a la mujer. Y cuando él encontró a la dama, ¿qué le dijo él a ella? Él dijo, tu fe te ha salvado. Le dijo a ella de su flujo de sangre que ella había sido salva. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Párrafo 84 por último. Ahora, ¿cuántos creen que él es del mismo ayer y hoy y por los siglos? Levanten su mano. ¿Cuántos saben que esta es la verdad? Que Hebreos 3 dice que ahora mismo él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice amén. Bueno, si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, solamente que Él no está en forma física. Cuando Él regrese de esa manera, el tiempo habrá terminado. Él se llevará a la iglesia con Él. Pero Él está aquí en la forma del Espíritu Santo para entrar en mí y entrar en ustedes y hacer sus mismas obras. Él dijo en Juan 14, 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta hermosa tarde, mensaje perseverante, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, desde día 5 de marzo del año 1964. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 85 al 94. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje perseverante, párrafo 85. Y si la palabra está en nosotros y estamos diciendo la verdad y es la palabra que Él prometió para hoy, entonces, ¿no es la palabra de Dios más cortante que toda espada de dos filos y discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón? ¿Dice así la Biblia? La congregación dice, amén. ¿No podían discernir todos los profetas los pensamientos en las mentes de la gente? ¿Es correcto eso? Amén. ¿Por qué? Era la palabra que estaba en ellos, la palabra de Dios para ese día, ¿ven? Así es como ellos fueron vindicados. Esas eran sus credenciales. Ninguno de ellos perteneció a una organización, ni uno. Nunca fue así. Las credenciales de ellos eran sus ministerios. 86. Dios dijo, si hay alguno entre vosotros que es espiritual o profeta y lo que él dice se cumpliere, entonces óiganle, porque yo estoy con él. Pero si no se cumpliere, pues no lo oigan. Y no solo debe ser una vez, debe ser continuamente, todo el tiempo de los profetas.
Hay un don de profecía que está en la iglesia, el cual debe ser examinado por los verificadores antes que pueda ser dicho a la iglesia, por supuesto, que sea ante dos o tres jueces y después les es dicho. Pero un profeta nace profeta, predestinado, preordenado. Jeremías dijo Dios, antes que aún fueras formado en el vientre de tu madre, te di por profeta a la nación. Amén. Juan el Bautista, 712 años antes que él naciera, él era la voz del que clamaba en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Ven? Seguro. 87, fíjense. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él hizo el sacrificio para sanidad y para salvación. ¿Creemos eso? La congregación dice, amén. Jesús no podría venir esta noche y salvarle. Él ya lo ha hecho. La incógnita del pecado fue resuelta. Él es el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Él fue herido por nuestras transgresiones. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Está en tiempo pasado. No importa cuánto ustedes griten y cuánto ustedes griten, eso no serviría de nada hasta que ustedes lo acepten. Y él es el sumo sacerdote sentado a la diestra de la majestad en lo alto para hacer intercesiones en base a nuestra profesión. Ustedes tienen que aceptarlo y profesarlo, ¿ven? Eso es correcto. De la misma manera para la sanidad. Pero, ¿qué si él estuviera parado aquí esta noche, vestido con este traje que él me dio a mí? ¿Qué haría él para la línea de oración? ¿Cómo sabrían ustedes si fuera Jesús? ¿Sí? Ahora, en cuanto a que alguien venga y diga, Jesús, ¿me puedes sanar? Él diría, ya lo hice. Ahora, si él tuviera cicatrices de clavos en su mano, cualquiera podría tener eso, ¿ven? Podría ser cualquier cicatriz. Pero lo que es, ¿cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted qué clase de vid es? Es por la clase de vida que hay en ella. Y toda vid, si la primera rama que salió de esa vid, Jesucristo, ellos escribieron un libro de los hechos tras ella. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Sí, ella alguna vez produce otra, ellos escribirán otro libro de los hechos. Porque si ella dio uvas en la primera, la siguiente no puede tener limones. Pero una rama de limón puede vivir allí. Es una fruta cítrica, pero viviendo por sí misma, siempre producirá limones. Es una vid injertada allí, pero si la vid misma produce una rama, dará fruto como dio la primera, porque será la vida que está en Jesucristo que estará en esa vid. Eso es correcto. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, si él estuviera aquí, él sería conocido por su vida y por las cosas que él prometió para esta edad. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Veamos su mano. Prácticamente todos ustedes, supongo. Muy bien. Ahora hay gente, cada uno en esa línea, hasta donde yo sé, es un completo desconocido para mí. Si eso es correcto, levanten su mano. Cada uno es un desconocido. La persona dice, sí. ¿Cuántos sentados acá son desconocidos para mí? Muy bien. La única cosa que les pido que hagan es tener fe y creer que yo les he dicho la verdad. Párrafo 90. Ahora, miren, Cristo prometió estas cosas para los últimos días. Ahora, yo sé que ustedes han tenido grandes guerreros aquí, en esta ciudad. Quizás Oral Robert y yo, como el difunto Jack Coe y esos grandes hombres de fe. Ellos vivieron su tiempo. Pero recuerden, la última señal que el mundo gentil vio
antes que llegara el Hijo prometido en el tiempo de Abraham, el cual es el Padre de todos, y Jesús prometió lo mismo. La última señal que fue mostrada a la iglesia elegida, ahora recuerden, hubo uno. Dos fueron y predicaron en Sodoma. Ellos nunca mostraron esta señal, ni tampoco hoy. Pero a la iglesia llamada afuera, la señal le fue mostrada. Y Jesús profetizó que sería igual. ¿Ven? Dios manifestado en carne. ¿Ven? Discerniendo los pensamientos que están en el corazón. ¿Ven? Ahora, Él prometió eso. Tanto el cielo como la tierra fallarán, pero eso no. Ahora, si Él manifiesta eso para mostrar que Él está aquí presente, ¿cuántos de ustedes creerán en Él para su sanidad y para lo que ustedes tengan necesidad? La congregación se regocija. Amén. Párrafo 91. Ahora, Señor Jesús, ahora depende de ti, Padre. Cualquiera que sea tu voluntad, que sea hecha. Yo soy tu siervo. Todos estos son tus siervos, o muchos de ellos aquí. Permite a aquellos que no son tus siervos, que por tu presencia, sabiendo que quizás antes de mañana tendrán que contemplar tu rostro, tú ahora puedes sonreír con ellos con gracia. Pero en ese entonces, tú serás juez. Permite que acontezca, Señor, que Jesús venga entre nosotros esta noche y obre y haga como Él hizo antes de su crucifixión. Será la seguridad para nosotros ante todas las religiones paganas que nuestro Salvador no está muerto, sino que ha resucitado de los muertos. Y después de 2000 años, Él está tan vivo como lo estuvo entonces. Y que nosotros, como aquellos de Emaús, digamos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Que tu presencia sea conocida. Que te veamos a ti esta noche en el poder de tu resurrección. Y luego, que la gente entonces crea, Señor, por causa de tu gran presencia augusta. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 92. Ahora yo tomo todo espíritu. Cada uno de ustedes es un espíritu. Recuerden, ustedes nunca me han visto a mí. Ustedes han visto esta cáscara vieja aquí que declara esta voz. Ahora, esta voz o viene de Dios o no, igual que la suya. Esta voz simplemente cubre esta cáscara, la cual cambiaré algún día por una nueva que no envejecerá. Pero amigo, cada uno es un espíritu. Así que cuando usted se mueve, ¿ven? Cuando uno tiene control, ¿ven? Eso interrumpe. Solo siéntense bien quietos. Estén en oración. Quiero que ustedes, si Dios hace algo, deberíamos estar agradecidos con Él. Ciertamente, alábenle a Él. Entonces sean reverentes y observen. Solo siéntense bien quietos. Y crean con todo su corazón. Ahora, ustedes allá que no tienen tarjeta de oración, no importa dónde estén, solo crean y digan esto. Señor Jesús, lo que Él dijo está en la Biblia. Nosotros, yo sé que tú prometiste eso, y sé que tienes que ser tú. No puede ser ese hombre. Él es un hombre como lo soy yo, o como mi esposo, o como mi hijo, o hermano, o lo demás. ¿Ven? Pero un don no es algo, un cuchillo, que uno toma y va y hace cosas. Un don. Un día de estos voy a conseguirme una carpa grande y venir a la ciudad y solo quedarme por meses a la vez. ¿Ven? Y enseñar. Un don es haciéndose uno mismo a un lado para que Dios pueda entrar. ¿Ven? Lo que Él muestra, lo que Él hace. Un don no es, yo tengo poder para hacer esto, yo tengo poder. El poder de un don es hacerse uno mismo a un lado.
Y el don que Dios le ha dado opera a través de eso, ¿ven? Después que usted se ha quitado del camino, ¿ven? 94. Ahora, yo no puedo forzarle a él que me diga nada. Él tiene que hacerlo. Ahora, para ahorrar tiempo, estoy bastante retrasado. Pero venga aquí, señora. Quiero que usted se pare aquí mismo. Yo estaba hablando hace unos momentos acerca de una mujer junto al pozo. ¿Estuvo usted aquí anoche? La hermana dice, no, señor, no estuvo aquí. ¿Ha estado usted alguna vez antes en una de mis reuniones? No, señor, nunca ha estado antes. Esta es su primera vez. Somos desconocidos. Ella ni siquiera estuvo aquí anoche. Nunca recibió instrucciones acerca de esto. Nada, sencillamente parada aquí. Eso es correcto. Ahora, aquí estamos. ¿Recuerde usted la historia de la mujer junto al pozo? Sí, señor. Fue algo panorámico. Fue algo como esto aquí. Y el hombre y la mujer se encontraron por primera vez en la vida. Ahora, esta mujer estaba en... Ella estaba en vergüenza. Ella se había casado demasiadas veces. Y ella estaba viviendo con un hombre con el que no se había casado. Y era una cosa muy mala. Y Jesús habló con ella. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverante, predicado este glorioso mensaje en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1964. Párrafo 95 dice, ahora ustedes recuerdan, él dijo en San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Por lo tanto, Jesús nunca hizo nada sin verlo primero en una visión, o él dijo algo errado allí. El Hijo no hace nada hasta que él ve al Padre hacerlo primero. No escucharle a él. Le vea a él hacerlo. Y luego el padre. Él tenía necesidad de pasar por Samaria. Iba a Jericó, pero ella subió a Samaria, a la ciudad de Sicar. Y él encontró a esta mujer y comenzó a hablar con ella hasta que él encontró dónde estaba su problema. Entonces él le dijo a ella su problema y rápidamente ella, en esa condición, ella reconoció que esa era la señal del Mesías. Bueno, si ese fue el ayer, sería el mismo hoy. Si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿es eso verdad, audiencia? La congregación dice amén. ¡Ven! Párrafo 96. Ahora, nos estamos encontrando por primera vez. Yo no soy Él y usted no es ella, pero Él aún es Dios. La hermana dice amén. Eso es correcto. ¡Ven! Ahora, si usted tiene fe en lo que estoy diciendo en la palabra, yo nunca diré nada sino lo que está en esta palabra. ¡Alabado sea el Señor! Él pudiera hacer cosas aparte de esa palabra, pero con tal que Él haga esto, yo sí que eso está bien. ¿Ve usted? Sí, Señor. Y ahora, usted no me conoce, y yo no la conozco a usted. Así que, por lo tanto, si usted estuviera enferma y yo pusiera mis manos sobre usted y gritara como ese gran guerrero, el hermano Robert, o alguno de esos hermanos alien, o alguno de esos hombres que pusieron manos sobre usted y dijeran, ¡Aleluya! ¡El Señor la sana! Eso es bueno. Usted cree eso y funcionará. Ven, la hermana dice amén. Pero ahora, ¿qué si él se para aquí y dice algo que usted ha hecho? O alguna razón por, o algo que, alguna razón por la que usted está enferma. O algo que ha sucedido a través de la vida. O algo que usted no debiera haber hecho. Eso estará bien. O eso usted sabría que eso tendría que estar correcto. Muy claro entonces para su mente. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Sería así para ustedes allá? La congregación dice amén. Párrafo 97. Ahora, ¿sobre qué estoy hablándole a la mujer? Ven, yo no continué en ese mensaje esta noche. Yo llegué a perseverante. Ven, eso me cambiaría a la predicación. Y ahora tengo que volver al discernimiento. Relajarme haciendo a William Branham a un lado. ¿Cuántos han visto esa fotografía que fue tomada aquí en Houston? Y ustedes, está aquí,
Está aquí enfrente, ahora mismo. Ven, eso está suspendido aquí al lado, entre la mujer y yo. Ahora mismo. Allí está, girando alrededor. Si la mujer quisiera testificar de ello, ella sabe, en los últimos pocos segundos ha habido algo como un verdadero sentir dulce. La hermana dice, sí. Si eso es correcto, levante su mano. Amén, amén. Ve usted, lo estoy mirando directamente. Ve usted, es como vivir en otra dimensión. Estoy observándolo a través de la mujer. Amén. Párrafo 98. Ahora, la señora, una cosa, ella está extremadamente nerviosa. La hermana dice, sí, y eso es por lo que usted quiere que yo ore. Y eso es natural ahora mismo debido a esta etapa de la vida en la que usted está viviendo, llegando a esta edad y demás. Eso lo hace nerviosa. Otra cosa, usted tiene algo en su costado. Es como pequeñas bolas de aire que se acumulan en su costado. La hermana dice, eso es correcto. Ahora, ¿es correcto eso? Sí, señor. Levanta su mano así eso. Ese es el reporte del doctor. Ven, alabado tu nombre santo. Párrafo 99, ahora, ven, ahora allí está eso otra vez, alguien diciendo, él adivinó. Usted uno de estos días voy a decir quién es. Ven, no lo haga. Usted no se puede esconder ahora, recuerden, ven, la palabra está aquí, ella misma, no yo. Amigo, yo solo soy su hermano, pero la palabra está aquí. Aquí ella es una buena persona. Veamos si yo adiviné eso. Yo ahora no sé lo que dije. Tendrá que venir a través de esa cinta para que yo lo sepa. Ahora, un momento. Sí, ella se pone nerviosa. Lo cual esto es la causa de un tiempo, su edad y cosas. Ella está. Y entonces, otra cosa, usted ha tenido una operación. La hermana dice, sí, señora, así es. Y ese fue un problema femenino hace algún tiempo. Eso es correcto. Sí, eso la ha vuelto más nerviosa que antes. Eso es correcto, ¿no es así? Sí, señora, así es. Ajá, eso es correcto. Y eso la puso nerviosa debido a esta etapa de la vida. La pone más nerviosa. Ahora, ¿piensa usted que estoy adivinándolo? No. Aquí está otra cosa. Hay una niña con usted, una niñita, y ella está aquí, y ella está sufriendo con paperas. La hermana dice, sí, amén. ¿Es correcto eso? Sentada allí y hay una mujer, otra mujer, una amiga suya, sí, señor. Y ella tiene una opresión mental, sí, como nervios y luego mental, amén. ¿Es correcto eso? Aleluya. Ahora, cuando usted regrese, ponga ese pañuelo sobre ella. Las paperas le dejarán y ella se recuperará y usted estará bien. Vaya creyendo en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 100. ¿Cree usted la congregación se regocija y dice amén? Ese fue Jesús ayer, ese es Jesús hoy. Usted tiene que saber que ese es alguien. Ven, si alguien lo sabe, ahora allí miren. Eso estaba detrás de mí. Ven, ven. No es, yo no pudiera hacer eso, usted. Ustedes saben que tiene que ser algún poder. No es así. Amén. ¿Creen ustedes que es el Señor Jesús de acuerdo a su promesa? Amén. El Señor les bendiga. Párrafo 101. ¿Cómo está usted, señora? Yo soy un desconocido para usted. También, yo no la conozco. Yo nunca la había visto en mi vida. Somos desconocidos. Esta es nuestra primera vez que nos encontramos, hasta donde yo sé. Pero ahora, si el Señor Jesús me dijera algo acerca de usted, algo como con esa señora allí, lo que fue, ¿creería usted que sería el Señor Jesús en vez de? No sería yo, usted lo sabe. Y ahora usted pudiera decir como los fariseos, es Belcebú, un espíritu maligno. Y por cuanto ellos dijeron que el Espíritu de Dios que hacía la obra en él era un espíritu maligno, eso fue blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual nunca será perdonado cuando esto venga en este día. Esa es la razón que esta nación está en juicio ahora. No le queda nada sino juicio. Ella llena
Joe Rubius y demás, así que no puede hacer nada más que suceda sino juicio. 102. Ahora, usted está enferma, usted ha sido un doctor, él realmente aconsejaría operación. Esa operación es en el colon. La hermana dice, eso es correcto, eso es verdad, no es así, amén. Aquí hay otra cosa, usted está desesperadamente en necesidad de algo espiritual. La hermana dice, sí, amén. Usted no se ha sentido bien, usted como que se ha alejado un poquito y usted quiere regresar. Eso es correcto. Bueno, usted ha regresado ahora. Ahora vaya creyendo con todo su corazón y usted se pondrá bien en el nombre de Jesucristo. Sus pecados le son perdonados. Ahora vaya creyendo. Ahora, yo nunca dije pecados perdonados. Él dijo eso. Ven, no fui yo, fue él. Párrafo 103. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Ahora, esto debiera confirmar para ustedes que es Él el que está aquí. ¿No es correcto eso? Amén. Si ustedes tan solo le creyeran, solo tengan fe, no duden, sean reverentes y créanle a Dios. Ahora, ven, ustedes están en su presencia. Ahora, si uno de estos discernimientos hizo al Hijo de Dios decir virtud, salió. ¿Qué piensan que me hará a mí un pecador salvo por su gracia? Ven, eso sería, ustedes saben lo que sería. Párrafo 104, por último. Un momento, no es la mujer. Oiga, usted señora que apenas fue sana, de regreso a su asiento, míreme solo un momento. Hay un hombre sentado allí enfrente de usted que tiene problemas con sinusitis, sentado justo allí. ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Lo cree? Muy bien. Dígame, ¿qué tocó él? Yo no conozco al hombre, nunca lo he visto, nunca lo había visto en mi vida. Si eso es correcto, mené su mano, si somos desconocidos el uno al otro. Ahora, miren, para que ustedes puedan saber algo más, su esposa sentada allí junto a él, ¿creen ustedes que Dios puede decirme lo que está mal con ella? ¿Creerán ustedes que soy su profeta o su siervo? ¿Lo harían ustedes? La congregación dice, amén. Ella tiene fiebre del heno. Si eso es correcto, levanta su mano, señora. Muy bien, ahora si ustedes dos creen, ustedes tocaron algo, creen ahora y les dejará. ¿Le creen ustedes a Dios? La congregación dice amén. No duden, tengan fe en Dios. Amén, amén, hermanos y hermanas. Y concluyendo con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverante, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 5 de abril, 5 de marzo del año 1964. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 105 al 115. Concluimos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje perseverante del año 640305, párrafo 105. Aquí está un hombre, yo nunca había visto a este hombre. Él es algo más joven que yo y nunca lo había visto antes. Si somos desconocidos, Señor, el uno al otro, levante su mano. Muy bien, yo nunca lo había visto. Ahora veamos un cuadro en la Biblia. Tomemos. Cuando Jesús conoció a Simón Pedro, me imaginaría que él sería un hombre algo como de esa edad, su cabello escaseando, como Jesús le conocía a él. Ahora observen, él habló con él. Ahora, si no conozco al hombre, nunca lo había visto, ambos con nuestras manos levantadas, somos extraños totalmente el uno al otro. Ahora, las otras eran mujeres, veamos sobre este hombre. 106. Ahora usted míreme, solo un momento, como su hermano. Y ahora, si el Señor me dijera algo que usted ha hecho, o algo que usted debería haber hecho, o que no debería haber hecho, o fuera lo que fuere, ¿usted sabría si es verdad o no? El hermano dice, sí, Señor, usted sabría. Y entonces, si él puede decirle a usted lo que está con usted, o algo que está en su mente, cuál es su enfermedad, o algo así, decirle algo que usted sabrá si es verdad o no. Entonces, si él puede decirle a usted lo que ha sido y usted sabe si es verdad o no, si él le dice a usted lo que va a suceder, entonces usted sabe que eso tiene que ser verdad. Ahora, haría eso que todos aquí, solo tomaré mi tiempo con este hombre y hablaré con él. Este es el primero. 107. Ahora, usted mirando en esta dirección,
Un momento, mientras hablamos, que el Señor me ayude ahora. ¿Y cree usted que lo que la Biblia dice es verdad? El hermano dice, sí, Señor. ¿Cree usted que esta es la hora en que Jesús debe venir? ¿Que la iglesia ha venido de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, así como la pirámide viniendo de esa manera? Y ahora la piedra de arriba va a tener que ser perfecta, al grado que cuando la piedra de corona venga, tiene que encajar perfectamente con ella. El ministerio tiene que empezar así y solo va quedando en la minoría todo el tiempo, quedando en grupos pequeños y más pequeños hasta que finalmente la piedra se encuentra con el edificio. Él es la palabra de corona, se lleva todo el edificio con él, lo cual es la iglesia. Todos ellos se levantarán de allá atrás desde esta primavera vigilia hasta la séptima y todos se irán en el rapto. Cada uno tuvo su día asignado y tuvieron sus reformadores y fundadores y demás por las edades. Y en este último día llega a un águila otra vez, lo cual es nuevamente la edad profética para unir esto. ¿Cree usted eso, la palabra y la piedra, el que viene? El hermano dice, creo. A usted se le siente un sentir muy bueno, señor. 108. Ahora, lo que es su problema, usted tuvo un accidente. En ese accidente, usted se intoxicó con gases de monóxido de carbono. Eso es verdad. Lo ha envenenado a usted, lo envenenó a usted en su hígado y usted tuvo complicaciones con eso. Usted tuvo problemas con su estómago. El hermano dice, correcto. Usted tuvo problemas con su corazón, correcto. Y lo ha puesto tan nervioso al grado que usted mismo se creó un complejo. Usted es pobre, debe de regresar a trabajar, pero usted teme regresar a trabajar. Usted tiene temor del gas del monóxido de carbono, pero va a estar bien. Ahora, recuerde, si Jesucristo me dice, ¿quién es usted? Usted, ahora, esas cosas eran verdad, ¿no es así? Si Él me dice, ¿quién es usted? ¿Lo aceptará y sabrá y regresará y tendrá buen ánimo? ¿Lo haría? Su nombre es Señor Wagner. Eso es correcto. Regrese y siga por su camino. 109. ¿Creen ustedes ahora? La congregación dice amén. Con todo su corazón. ¿Creen ustedes? Amén. Si podéis creer, todo es a los que creen, todo les es posible. Ahora, ¿cree que Dios le sanará ese problema femenino? Bien, solo vaya a través de la plataforma diciendo, la hermana grita, amén, ven. Dios le bendiga. Ahora, señora, cuando usted se levanta en la mañana, usted está tiesa. Usted casi no se puede mover, artritis, pero ¿cree usted que Dios sana artritis? La hermana dice, sí. Muy bien, siga su camino diciendo, gracias, señor, pero yo no. Necesito sanidad para los nervios. Muy bien, señora. Eso es lo que causó su artritis, ¿ve? Fueron sus nervios. Sí, podéis creer, todo es posible, pero primero usted tiene que creerlo. 110. ¿Qué piensa usted, señora? ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios sana el problema de corazón y de la salud? El hermano dice, seguro. Muy bien, sigue su camino. Diga, gracias, Señor Jesús. Ahora, señora, usted tiene una sombra. Eso significa cáncer. La hermana dice, correcto. ¿Cree usted que Dios sanará el cáncer? Sí. Muy bien, acéptelo y siga su camino diciendo, gracias, amado Dios. Y crea con todo su corazón. Dios puede sanar problemas estomacales o cualquier cosa. ¿Cree usted eso? La hermana dice, sí, señora. Muy bien, sí, siga su camino y regocíjese diciendo, gracias, Señor Jesús. ¿Cree que usted que Dios sanará su problema femenino, ese flujo? Muy bien, siga su camino diciendo, alabado sea el Señor. Crea con todo su corazón. ¿Cree usted que Dios sana sinusitis y asma y todas estas cosas y que le dará salud? Siga su camino regocijándose diciendo, gracias, amado Dios. 111. ¿Qué si yo no le dijera nada a usted, solo le pusiera manos? ¿Lo creería usted? En el nombre del Señor Jesús, sea sana, crea con todo su corazón. Venga, señora. ¿Cree usted con todo su corazón condición anémica y problemas cardíacos? ¿Cree usted que Dios la sanará? Si lo cree, siga su camino. Digas, gracias, Señor Jesús, y sea sana. Muy bien, venga, señora. ¿Cree usted que Dios sana diabetes y sana a la gente de la diabetes?
La hermana dice sí. Entonces sigue su camino, diciendo gracias. Crea con todo su corazón. ¿Ve? Dios sana nerviosismo y problemas estomacales también. ¿Cree usted que lo sana? Sigue su camino regocijándose. Coma su cena. Tenga buen ánimo. Venga, un estómago nervioso también. ¿Cree usted que Dios la sanará? La hermana dice, sí, señora. Siga su camino y coma sus y sea sana. Cree con todo su corazón. 112. Usted tiene una pequeña palpitación irregular del corazón, pero también usted tiene algo de artritis. ¿Le cree usted a Dios que Dios la sanará? La hermana dice, sí, creo. Siga su camino y regocíjese y diga, gracias, señor. Un estómago nervioso causando una úlcera péptica y demás. ¿Cree usted que Dios la recuperará y sanará? La hermana dice, sí, creo. Siga su camino y diga, gracias, señor, y sea sana. Usted tiene muchas cosas, un problema femenino. Una de las cosas principales es un problema cardíaco. Hay demasiado alrededor de su corazón. ¿Cree usted que Dios la sanará? Siga su camino y regocíjese y diga, gracias, señora. ¿Cree usted que Dios sana artritis? La hermana dice, sí, señor. Solo siga adelante y su artritis desaparecerá. ¿Cree usted con todo su corazón? La congregación dice, amén. ¿Ven? Ciertamente. 113. Ahora, algunos de ustedes allá en la audiencia, ahora, sean reverentes, solo permanezca quietos, creen ustedes ahora con todo su corazón, miren en esta dirección, creen con todo su corazón, algunos de ustedes allí que no van a estar en la línea de oración. Ese muchachito sentado aquí, un muchachito gordo sentado allí, ¿no ven esa luz sobre él? El muchachito está sufriendo con un problema de riñón. ¿Crees que Dios sanará el problema de riñón, hijito? ¿Lo crees? Muy bien, ponte de pie y di, yo lo creo y lo acepto. Muy bien, Dios te bendiga, sigue tú. ¿Creen con todo su corazón? Si podéis creer, todo es posible. 114. ¿Qué de usted que apenas se sentó allí, se vio con un niñito y se sentó? ¿Cree usted que ese problema del ojo que Dios curará, su problema del ojo y la sanará? ¿Lo cree? Muy bien, usted puede recibir su sanidad también. Muy bien, usted apenas se sentó en el momento correcto, amén. Siga adelante, eso está bien, eso es bueno, muy bien, amén, muy bien. La señora sentada al lado suyo allí, ella tiene problemas con su cabeza. ¿Cree usted que Dios sanará su problema de cabeza, señora? La hermana dice, sí, sí creo. Muy bien. Su niñita allí sufre con un problema mental. Esto es correcto, ¿no es así? Ponga su mano sobre ella y crea, y ella se pondrá bien también. ¿Cree usted eso? Esta señora enseguida sentada allí, ella está orando justo a su lado. Ella está orando allí a raíz de un hogar destrozado. ¿Es correcto eso, señora? Levante su mano, crea, y su hogar será restaurado de nuevo. Tenga fe. 115. La señora sentada enseguida de ella tiene un quiste. ¿Cree usted que Dios sanará ese quiste, señora? Levante su mano, acéptelo. La señora sentada al lado de ella tiene un problema de garganta. ¿Cree usted que Dios sanará su garganta, señora? Levante su mano. ¿Qué es lo que pasa con ustedes, pueblo? ¿No ven que Jesucristo? Pongámonos de pie, pónganse de pie y acepten a Jesús como su sanador. Oh, Cordero de Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a toda persona aquí para tu gloria. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverante. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 5 de marzo del año 1964, que quede guardado y plasmado en cada uno de nuestros corazones. Señor Jesucristo, los bendiga.
Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros el privilegio más grande que Dios nos ha dado de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías de este último tiempo. Siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje seleccionado en esta tarde se titula Uno mayor que Salomón está aquí hoy. También este servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura de este glorioso mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Iniciamos con la lectura del mensaje. Uno mayor que Salomón está aquí hoy. Párrafo 1. Permanezcamos de pie por un momento mientras leemos la palabra del Señor. Los que quisieran abrir en la lectura de la Escritura en esta noche, abran en Mateo 12, empezando con el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Párrafo 2. Inclinemos nuestros rostros. Con nuestros rostros y corazones inclinados en su presencia, hay una petición aquí en esta noche que ustedes quisieran que fuera recordada en oración. Si es así, levanten sus manos y por medio de eso den a conocer, Dios, escucha mi petición. Ahora oren en silencio mientras empezamos a orar. Nuestro Padre Celestial, consideramos este uno de los privilegios más grandes que tenemos de este lado de la gloria, el reunirnos en la congregación del pueblo que cree en ti, donde podemos esperar tu presencia, ya que es de acuerdo a tu promesa. Tú dijiste, donde estuvieren 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y que si ellos pueden estar de acuerdo sobre una cierta cosa y la piden, la recibirán. Señor, la cosa más grande sobre la que pudiéramos estar de acuerdo en esta noche es que tú te encuentres con nosotros para que podamos contemplar tu presencia, sentirla en nuestros espíritus y saber que estás aquí y en tu presencia, nosotros sentimos que podemos derramar nuestros corazones en súplica. Y mientras meditamos en ti, que sintamos esta gran sensación de la respuesta a nuestras oraciones, ya que lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Quiero tomar el tema, si el Señor lo permite, con algunas escrituras que tengo anotadas aquí, solo por unos momentos antes de que empecemos a orar por los enfermos, sobre el tema de uno mayor que Salomón está aquí hoy. Párrafo 5. Vemos en nuestro comienzo de la escritura en esta noche, donde se encuentra nuestro texto, que Jesús estaba discutiendo con los fariseos. Él los estaba reprendiendo por causa de que ellos no lo habían entendido a él, un hombre que los teólogos habían sido entrenados. Estaban esperando con ansias el tiempo de su aparición y entonces cuando él llegó, ellos lo malentendieron a él y le habían llamado un demonio.
Ellos dijeron que el ministerio que él tenía era del diablo, porque él podía discernir los pensamientos que ellos tenían en sus corazones. Y a raíz de esto, ellos creían que él era algún tipo de hechicero o uno como un adivino. Y cualquiera sabe que esos son espíritus malignos. Y entonces, llamar a la obra de Dios un espíritu maligno era blasfemia. Y él les había dicho que les perdonaría por eso, ya que el Espíritu Santo aún no había venido para ablandar sus corazones y para ponerlos en condición para que entendieran a Dios. Sus corazones estaban alejados de Dios. Todo lo que ellos conocían era la teología fría de la ley y todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Pero él dijo, cuando el Espíritu Santo haya venido y haga la misma cosa, hablar en contra de eso nunca es perdonado en este siglo ni en el venidero. 6. Yo estaba pensando mientras leía esto esta tarde y meditaba sobre eso, de cómo es que ellos, uno de ellos aquí vino a él en una manera indirecta y le preguntó, dijo, Maestro, deseamos ver de ti señal. En otras palabras, los judíos siempre fueron enseñados a creer señales. Los judíos buscan señales siempre y los griegos sabiduría. Y vemos que estos judíos estaban dependiendo de una señal. Ahora, ¿qué testimonio en contra de este fariseo? Que él supuestamente, conociendo las escrituras, la señal del Mesías, Jesús ya la había obrado y sus ojos estaban tan oscurecidos que él no la reconoció. Jesús le había dado a él la verdadera señal escritural mesiánica que fue prometida en escritura, pero él estaba buscando alguna otra clase de señal. 7. ¿Y cuán cierto sigue siendo eso para con los maestros de hoy y con la gente de hoy? Ellos pueden ver algo que es sólido y que está en escritura, prometido por Dios para el día. Ellos pueden ver eso, pero sin embargo están deseando ver algo. Quieren ver algo más y no están tomando en cuenta la señal del tiempo. Él les dijo a ellos una vez, dijo, ustedes pueden distinguir los cielos cuando está nublado y tiene arreboles. Ustedes dirán cuando está nublado y hay arreboles, mañana habrá tempestad y así sucesivamente. Pero dijo, ustedes pueden distinguir las señales en los cielos, pero las señales del tiempo ustedes no las entienden. Porque ciertamente la escritura había dicho que este Mesías sería un profeta. 8. Nosotros sabemos que la manera de Dios hacer las cosas fue siempre enviando un profeta para vindicar su mensaje. Nunca ha fallado, nunca fallará. Dios no puede cambiar su manera. Su primera decisión debe permanecer de esa manera. Lo que él dice es verdad. Dios nunca ha lidiado en grandes grupos. Él siempre lidia con un individuo. Así es como él ha sacado un pueblo de entre los gentiles para su nombre, un solo individuo, uno aquí y allá, para su nombre. Él lidia con un individuo, no con grupos. 9. Y vemos que la razón por la cual ellos creían esto es que un profeta tenía que ser un testigo identificado por Dios. Porque cuando él decía algo y se cumplía, y decía otra vez y se cumplía, y lo que él decía, Dios vindicaba que era verdad. Entonces dijo él, oídle, porque yo estoy con él. Ahora vemos que Moisés, en quien ellos reclamaban creer, les había dicho a ellos, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios semejante a mí, y a él el pueblo debe oír. Y todo el que no le creyera a este profeta sería desarraigado de entre el pueblo. Vemos que eso es cierto. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 10. ¿Cómo es que encontramos a estos fariseos y saduceos mirando exactamente a lo que había dicho la promesa de Dios que él haría? Y allí estaban ellos aún buscando una señal, no sabiendo que esa era la verdadera señal mesiánica que él había de dar. Felipe la entendió cuando él le dijo a él en dónde estaba el día antes. Él entendió que ese era el Mesías. Dijo, tú eres el Cristo y tú eres el Rey de Israel. Y entonces él reconoció eso porque le había sido dado. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No importa cuánto nos esforcemos por entrar de alguna otra manera, tiene que ser Dios. No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Dios es el que hace la elección. No me elegisteis vosotros a mí, dijo Jesús. Yo os elegí a vosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga, recordando que hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Uno mayor que Salomón está aquí, hoy. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 11, dice, ahora vemos que el anticristo, en el último día, engañará a todos los que moran sobre la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. El nombre suyo fue puesto en el libro de Dios antes de que el Cordero fuera inmolado. Cuando su programa fue trazado, la cosa entera, ustedes fueron reconocidos en ese programa porque ustedes tienen vida eterna. La palabra eterno nunca tuvo principio y nunca puede terminar. Y ustedes es un atributo del pensamiento de Dios antes que el mundo fuese creado. Esa es la única manera que usted puede tener vida eterna. Y esa vida que él estaba pensando en usted, está en usted ahora. No hay manera de separarlo. Está allí para siempre. Ahora, fíjense, estos fariseos, aunque siendo maestros religiosos, grandes eruditos de teología y que estudiaban el libro día y noche, fallaron en ver esa señal mesiánica y estaban aquí tratando de pedirle a él una señal. Llevamos este asunto más allá para hacerles saber a ustedes que Dios siempre da señales, siendo que Él es sobrenatural. Él siempre lidia con la gente por medio de señales, señales escriturales. En el Antiguo Testamento, cuando ellos tenían una pregunta, alguien soñaba un sueño y no había allí profeta. Ellos lo llevaban al templo donde tenían lo que llamaban el Urín y Tumín. Ustedes, maestros de la Biblia, entienden de lo que quiero decir. Era el pectoral que Aarón llevaba puesto, el cual tenía las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Ellos colgaban eso sobre un poste y luego cuando este profeta o este soñador o lo que fuere contaba su visión o sueño, a pesar de cuán real pareciera, si esas luces sobrenaturales no aparecían formando ese Urín y Tumín en ese pectoral, aquello era rechazado. Dios lo rechazaba. Párrafo 13. Tenía que haber una señal sobrenatural de Dios que vindicara. No importa cuán real, cuán profundo en teología, qué tan bien sonara con todo eso, si la señal sobrenatural de Dios no lo vindicaba, aquello no era cierto para el judío. Ahora, el Antiguo Testamento, el pectoral de Aarón fue abolido con el pacto antiguo. Pero en el nuevo pacto, Dios aún permanece con el Urín Tumín.
Es decir, si un profeta, soñador, teólogo, lo que sea, habla algo que es contrario a la palabra, si Dios no hace eco a través de la palabra para aquello, yo dejaré eso quieto, porque ese es el Urim y Tumim de Dios. Y yo lo creo de todo corazón, que es la palabra de Dios. Y Dios es su propia palabra. Párrafo 14. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él es del mismo ayer, hoy y por los siglos. Él todavía lo es. Dios no necesita ningún intérprete. Nosotros interpretamos y decimos esto, esto es eso y esto es aquello. Y así por el estilo. Dios no necesita un intérprete. Él es su propio intérprete. Dios no necesita que nosotros interpretemos su palabra. La Biblia, ella está escrita y ella dice que no es de interpretación privada. En el principio Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Esa fue la interpretación de eso. Dios dijo, una virgen concebirá, y ella lo hizo. Esa fue la interpretación de eso. No necesita que nadie interprete. Amén. Dios dijo que en este día estas cosas sucederían y están sucediendo. Eso no necesita ninguna interpretación. Es Dios haciendo su propia interpretación. Eso acontece. No importa cuánto tratemos de torcerla y decir, eso no significa esto y no significa aquello. Ella significa eso exactamente y Dios es su propio intérprete. Él vindica su palabra y esa es su interpretación de ella por cuanto llega a cumplimiento. Párrafo 15. Ahora, vemos a estos hombres allí en Mateo el capítulo 12, versículos 38 al 40. Y ellos le estaban pidiendo a él, Maestro, nosotros deseamos ver de ti señal. Y él estaba reprendiéndolos por cuanto ellos no le habían creído a él y habían llamado el espíritu que estaba en él, un espíritu maligno, en su incredulidad, debido a que ellos no podían identificarlo a él entre sus clérigos. Ellos no podían identificar de dónde venía él. Ellos no sabían de qué escuela había venido, si era fariseo o saduceo. Y él estaba constantemente tratando de derribar sus instituciones de teología y llamándolos a ellos un montón de víboras. Y pues ellos no podían identificarlo a él en ninguna parte. Así que, ¿de dónde vino este hombre? Nosotros no sabemos de dónde viene. Y ellos no se dieron cuenta de que la misma señal de que él era el Mesías estaba allí. Ahora, al igual que esa mujer junto al pozo de la cual hablamos antenoche, ella la reconoció y eso hizo algo por ella. Y aquellos que la reconocieron, ellos eran la simiente de Dios que había de ser llamada en aquel día. Dios en tantas maneras y en todos los tiempos siempre ha dado dones espirituales a su pueblo. Así es como Él es identificado y conocido por medio de dones espirituales. Y cuando Dios envía un don espiritual a su pueblo y ese don espiritual es rechazado, entonces esa gente entra en la oscuridad de un caos. Cada vez, a través de las edades, cuando Dios envía algo a la gente, un don, y ellos lo rechazan, esa gente es rechazada por Dios por cuanto ha rechazado la misericordia de Dios. Oh, qué seguridad sería en esta noche. Cuánto mayor sería que todos los refugios contra bombas y todos los lugares que nos pudiéramos imaginar si esta nación, la cual es llamada una nación cristiana, pudiera aceptar el don de Dios que le ha sido dado. El gran Espíritu Santo derramado en estos últimos días. ¿Y cómo es que si esta nación aceptara eso, habría más seguridad que en cualquier cosa en donde ellos pudieran meterse? Pero ellos lo rechazaron, así que no queda sino caos y juicio. Párrafo 17.
en todas las edades. Él dio estos grandes dones espirituales. Y fíjense que siempre en la venida de un don espiritual, un don verdadero. Yo quiero hablar una noche sobre la voz del don, si el Señor permite. Pero siempre, por lo regular, estos dones son anunciados por profetas. Y entonces cuando usted ve a un profeta revelarse, levantarse, perdón, en la escena, eso muestra que el juicio está a la mano. Ahora, eso es una señal. Cuando usted ve a un profeta identificado de Dios levantarse en la escena, en los días de Jeremías, en los días de Daniel, en los días de Juan el Bautista, en los días del Señor Jesús y por todo el trayecto. Cuando un profeta se levanta en la escena, es tiempo de que Dios va a hablar su palabra. Las naciones lo rechazan y entonces comienza el caos. Así fue en el cambio de las edades de la iglesia, cada vez cuando el mensaje era rechazado. Y Dios dando estos dones y mensajes a la gente y ellos lo rechazan, entonces no queda más sino juicio. Dios es justo. Él no enviará juicio sin antes ofrecer misericordia. Y la misericordia es predicha y cómo vendrá, pero la gente por lo regular está toda confundida en la mente y hay tantas artimañas diferentes hechas por el hombre al grado que no lo reconocen. Y así es como sucede siempre. Párrafo 18. Ahora encontramos que él les dijo, la generación perversa y adúltera demanda señales. ¿Cuántas veces los incrédulos se han aprovechado de esto, de las señales escriturales, y no las creen? Dios siempre habla con señales. Él siempre lo ha hecho. Él siempre lo hará. Mientras exista un mundo, Él seguirá hablando por medio de señales espirituales. Él no predicho que ellos vendrían. Él ha predicho que ellas vendrían. Párrafo 19. Ahora, muchos de los incrédulos toman eso. Cuando él dijo, una generación mala o débil y adúltera demanda señales. Observen, él estaba hablando aquí en una profecía compuesta. Él también estaba diciéndoles que ellos eran una generación débil y adúltera. Y también diciéndoles que cualquier generación débil y adúltera, o sea, alguna que viniera, recibiría una señal. Fíjense, él dijo, la generación débil y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y noches. Párrafo 20 por último. ¿Qué estaba él diciendo aquí? Él estaba diciendo que una generación mala y adúltera recibiría la señal de la resurrección. ¿Y qué otra edad hemos tenido aparte de la que ahora tenemos que fuera una generación mala, perversa, adúltera y rechazadora de Cristo? Y ellos recibirán una señal, la señal de la resurrección, que Jesucristo está vivo en esta noche. Igual como siempre ha estado. Él ha resucitado de entre los muertos, haciéndole el mismo ayer y hoy y por los siglos. La generación débil y adúltera demanda señal y ellos la recibirán y tal señal será la señal de la resurrección. Amén. Ahora, por supuesto, él estaba hablándoles a ellos de que él resucitaría de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos lecturando en esta gloriosa tarde, mensaje uno mayor que Salomón está aquí hoy. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, uno mayor que Salomón está aquí hoy, del año 640306, párrafo 21. La escritura muchas veces tiene un significado común o compuesto, como en Mateo 3, donde dice, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta.
cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, si ustedes buscan la referencia de eso, está en Oseas. Y él profetizó que de Egipto él llamó al Hijo de Dios, el cual era Israel. Jacob era el Hijo de Dios y él lo llamó a él a salir de Egipto. Allí es donde los lleva a la referencia. Pero también Cristo era su Hijo mayor y él lo llamó fuera, siendo Israel un tipo. Entonces, siendo es un tipo de rechazar a Cristo en aquella generación, este acá es un tipo mayor, porque aquella generación que rechazó la resurrección tuvo perdón. Pero esta generación que se burla del Espíritu Santo es imperdonable. Nosotros estamos, más grave es para el que rechaza el Espíritu Santo que para el que rechazó a Jesucristo en los días de su carne en la tierra. Jesús así lo dijo, si ustedes hablan en contra del Hijo del Hombre, cuando dijeron que él era un adivino o algún espíritu maligno, dijo, si ustedes hablan en contra del Hijo del Hombre, les será perdonado. Pero cualquiera que hablare una palabra contra el Espíritu Santo nunca le será perdonado en este ciclo. O sea, llamado a la obra del Espíritu Santo una cosa inmunda y maligna cuando ellos ven la obra de Dios siendo hecha. 22. Sí, Jonás fue un testigo de la resurrección, siendo que él estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y noche. Mucha gente trata de condenar a Jonás y dicen que, oh, él... Como dice todo el mundo, él fue un Jonás. Jonás era un profeta. Él estaba caminando exactamente en la voluntad de Dios. Cuando él tomó el barco incorrecto y llegó allá, eso tenía que suceder. Tenía que ser de esa manera para mostrar la resurrección de Jesucristo. Él tuvo que desempeñar eso de igual manera como Agar fue echada para que la mujer libre no heredera juntamente con la esclava. Estas cosas tenían que suceder. Ellas fueron sombras y tipo de las cosas por venir. 23. Ahora nos damos cuenta de que él llega y después de hablar de Jonás, él llega a la edad de Salomón. Ahora todos nosotros sabemos que la edad de Salomón fue casi el milenio del Antiguo Testamento. Fue el tiempo más grande que jamás tuvo todo Israel. Fue bajo el reinado de Salomón. No hubo guerras de qué hablar y ellos tuvieron un tiempo tremendo. Dios le dio a Salomón, que era hijo de David, le dio a él un don de discernimiento y él podía discernir los pensamientos en el corazón de la gente. Ahora, ¿cómo es que ese hebreo parado allí debería haber reconocido aquello? Salomón tenía un don de discernimiento y él podía discernir los pensamientos de sus corazones y todos ellos respaldaban a Salomón. Sin embargo, allí estaba uno mayor que Salomón. Salomón era el hijo de David, pero él era un hijo menor de David, según la carne, y Jesús era el hijo de David, según la simiente de promesa. Si la simiente real, y allí estaba presente uno mayor que Salomón, haciendo lo mismo que hizo Salomón, solo que siendo mayor que Salomón, y ellos lo llamaron Belcebú. Si fijan en la interpretación de las escrituras, por razón él dijo lo que dijo, la generación mala y adúltera demandará señal, y la recibirán, la señal de la resurrección. 24. Y en la edad de Salomón había un gran avivamiento aconteciendo. Lo presentaré como una ilustración para que los jóvenes puedan entenderlo. Había un gran avivamiento que estaba aconteciendo en los días de Salomón. Dios dio un don y toda la nación lo respaldaba. Todos venían a ellos. Ellos creían en ellos de todo corazón. ¿No sería esa una cosa maravillosa si eso acontecería entre la gente en esta noche? Si toda América, toda la gente que dice ser cristiana, respaldará el don de Dios en estos últimos días, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la gente. Ese es el don de Dios en este último día, el Espíritu Santo, Cristo, en la forma de Espíritu. Él está hoy aquí con nosotros. ¿No sería maravilloso si todas las iglesias que profesan ser cristianas respaldarán este gran don que Dios nos ha dado? ¿Por qué es así? Es que ellos lo han desviado en toda clase de ismo, grados y dogma, y no se puede distinguir una cosa de otra. Eso es exactamente la manera como siempre lo han hecho, pero Dios prometió que sería eso aclarado, cuando menos para la simiente, en el tiempo del fin. 25. Ahora, fíjense en esto. Vemos que todos ellos respaldaron ese don.
E Israel floreció como nunca antes. Todas las naciones le temían a Israel. Ellas tenían miedo de ir allá, porque sabían que Dios estaba con ellos. Y déjenme decirles, ustedes hablan acerca de acabar con el comunismo y todo eso. Solo dejen que América regrese a Dios, que regrese a su don, que regrese al Espíritu Santo, y la gente tendrá que dejar de hacer tanta bulla en contra del comunismo. Está tan aguzanado internamente, al grado que aún los comunistas tienen organizaciones anticomunistas para descubrir quiénes son. Las cosas tienen que ser de esa manera, pero dejen que ellos regresen. 26. Aquí no hace mucho, en Finlandia, el hermano Lindsay, creo que él estuvo aquí anoche, estuvo aquí conmigo cuando eso sucedió. Un muchachito que yo había visto en visión aquí fue resucitado de los muertos allá. Muchos de ustedes, creo yo, todavía lo tienen escrito en sus Biblias. Mientras yo cruzaba la nación diciendo cómo se miraba él, dónde estaría y así por el estilo. Y él fue resucitado de los muertos de acuerdo a la palabra del Señor. Había sido matado en un accidente de automóvil. Muchos de ustedes recuerdan el caso y estuvieron allí cuando él fue resucitado de los muertos. Esa noche, yendo hacia Mesohali, el hermano Lindsay y yo, y el hermano Moore y muchos de los hombres intentábamos llegar al Mesohali, donde admitieron solo a tantos miles y me permitieron hablarles a ellos. Luego los despedí y yo les hablaba a otro más. En el camino hacia allá, tenía 4 o 5 cuadras que estaban todas acordonadas. La gente estaba en la calle para vernos entrar y salir. Allí había estado una muchachita en muleta, una pierna más corta que la otra. Había sido sanada y muchas cosas habían acontecido. 27. Entonces este muchachito que fue resucitado, eso salió en las noticias. Ellos no tenían rock and roll, esas cosas en Finlandia. Y no lo tenían en ese entonces. Solo había noticias y cosas que valían la pena, que tenían por la radio. Y eso había llegado hasta Rusia. Si usted vive en Rusia y está a 40 millas de su hogar, de su lugar de nacimiento, usted tiene que tener una visa para mostrar su negocio. Y la cortina de hierro estaba exactamente. Nosotros fuimos caminando hasta allí, donde los ametralladoras estaban en la calle, en las afueras de Kupio. Y esa noche, esta noticia había llegado allí. Y las calles estaban apiladas por miles y miles de rusos. 28. Allí estaban esos soldados comunistas, soldados rusos, con esas pequeñas gorras redondas y 6 muchachitos finlandeses, un poco después de esa guerra. Ellos no tenían edad suficiente ni para siquiera afeitarse. Eran muchachos de caras lisas, con botas grandes y grandes abrigos largos, caminando por la calle, con estos sables y cosas, vigilando para que yo pudiera pasar a través de la multitud, para lograr entrar. Allí estaban parados esos rusos. Cuando yo pasé, ellos se pararon firmes, se mantuvieron así y las lágrimas les bajaban por las mejillas. Y cuando pasé, ellos agarraron a esos soldados finlandeses y les dieron palmadas en las espaldas y los abrazaron. Cualquiera cosa que haga que un ruso le dé palmada a un finlandés, acabará con las guerras. Ellos dijeron, nosotros recibiremos esto, un Dios que puede resucitar a los muertos. Amigo, eso es lo que sucede en esta noche. Exactamente lo que hizo que ellos se volvieran comunistas es porque el clero se ha apartado de la palabra de Dios. Ellos se llevaron todo el dinero y no tienen nada que dar a cambio, así como una logia o algo más. Eso es lo que sucede con el mundo. 29. Entonces encontramos que en los días de Salomón, todos apoyaban este gran don que Salomón tenía de parte del Señor. La gente iba y venía. Todas las naciones le temían a Israel. En vez de tratar de hacer guerras con ellos, les traían ofrenda de paz. No era tanto que le temieran a sus hombres, pero le temían a ese Dios con el que todos estaban en unidad. ¿O qué cosa sería para esta nación esta noche si todos nosotros estuviéramos en el temor de Dios y todos respetáramos a Dios y recibiéramos su don del Espíritu Santo y lo respaldáramos? Cada iglesia hiciera pedazos sus credos y los arrojarían a la calle y se postrarían en el altar y allí permanecerían hasta que el Espíritu Santo viniera para identificar su palabra en este último día. 30. Algunos de ellos tratan de decir, pues eso es solo para que lo reciban los judíos, eso es todo.
Pedro dijo, en el día de Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y mientras hay una simiente esperando en la tierra para ser llamada, hay un Espíritu Santo para llamarla. Correcto, aún es igual. Pero nos damos cuenta que cuando eso viene es rechazado. Es por esa razón que la nación está bajo condenación. Es por esa razón que las cosas están como están en esta noche. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje uno mayor que Salomón está aquí hoy. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Uno mayor que Salomón está aquí hoy. Párrafo 31. Y encontremos que en el tiempo de Salomón no fue así. Todos ellos apoyaron ese don de discernimiento que Salomón tenía, y todas las naciones temían a Dios. Y las noticias se esparcieron por todas partes. Oh, ustedes deberían venir a Israel. Su Dios ha levantado un don entre ellos, y ellos lo han hecho rey a él. Y su sabiduría, su discernimiento, está más allá de la imaginación humana. Está más allá. Está en las esferas de los dioses, dirían los paganos. Y no entendemos cómo es. Pero Dios, su Dios, se ha representado en uno de sus creyentes. Y él, ellos lo han puesto a él sobre un trono. Y todos ellos lo escuchan a él. Ustedes saben, en ese tiempo, las noticias no se difundían por televisión, teléfono y así por el estilo. Era de labio a oído. Finalmente las noticias atravesaron el desierto del Sahara hasta un pequeño país llamado Sabá. Era un país pagano. Ellos tenían una reina allí que sin duda era una dama muy agradable. Y las nuevas llegaron a ella, que Dios estaba dando un gran avivamiento allá en la tierra de Israel. Y grandes cosas estaban aconteciendo. Y que allá tenían a un hombre ungido con el espíritu de su Dios, que su sabiduría aún sobrepasaba cualquier cosa que el hombre pudiera imaginar. Ustedes saben, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso conmovió el corazoncito de ella. Ella empezó a pensar al respecto. Y ahora, a medida que venía pasando cada caravana, no cabe duda de que la reina enviaba a sus soldados. Y decía, me gustaría hablar con la persona en privado, si ha venido de Israel. Sí, reina, nosotros hemos estado en Israel. Y oh, es maravilloso. Usted debería verlo. No hay nada semejante. Es más allá del entendimiento del hombre. Usted sabe, todos allá están en un solo acuerdo. Todos están apoyando a ese don que su Dios les ha dado, y todos ellos lo creen unánimes. Oh, es la cosa más grandiosa, y no hay nada oculto. Dios simplemente lo revela todo. Si alguna nación saliera allá contra ellos, pues el Dios de ellos les revelaría por dónde vendrían, y les tenderían una emboscada antes de que ellos llegaran allá. Oh, sencillamente había un gran avivamiento aconteciendo. 33. Entonces, ustedes saben, la reina empezó a tener hambre de ver eso por sí misma. Ustedes saben, hay algo en cuanto a eso. El hombre sabe que él vino de alguna parte y él está aquí, pero él no sabe por qué está aquí y él va hacia alguna parte y no sabe a dónde va.
Y hay un solo libro en el mundo que nos dice quién es usted, de dónde vino, qué es usted y a dónde va. Y es la Biblia. Amén. Es el único que le dice a usted. Y es el libro de Dios. Es Dios mismo manifestado en forma de palabra, llamado una simiente. Esa simiente en la tierra correcta producirá toda promesa que él hizo, debido a que es Dios mismo, amén. Pero ella tiene que ser regada por fe, amén, para traerla a cumplimiento, como cualquier otra simiente. El germen está en ella. Noten, fíjense bien, 34. Vemos que en todo esto, esta reinita empezó a tener hambre y sed por Dios. Oh, sí, si los dones de Dios tan solo pudieran crear una sed en los corazones de la gente por él, como lo hizo en ella. Ahora, nos damos cuenta, para que los niños, los pequeñitos, hay una fila entera de ellos sentados aquí y en diferentes lugares, para que ellos puedan entender. Lo presentaremos así como en un drama para ellos, para que entiendan. 35. Ahora recuerden, ella era una pagana. Así que para hacer esto, y siendo una reina, ella tendría que obtener permiso de su sacerdote pagano para poder ir. Y puedo imaginarme viéndola llegar a donde él estaba, hacer sus reverencias y decir, gran santo, padre fulano de tal, nosotros sabemos que los israelitas tienen un avivamiento allá y su Dios se ha representado en la forma de un hombre por medio de un gran don, que él conoce los secretos del corazón y me dicen que él es la palabra y la palabra discierne los pensamientos del corazón y dicen que está operando en un hombre. Yo quisiera su permiso, Santísimo Padre, para ir allá y visitar y ver esto por mí misma. Bueno, yo puedo imaginarme la respuesta que le dio. Nosotros no tenemos ninguna cooperación en ese avivamiento. O esa es la versión de 1964 al respecto. Pero de todas maneras, ellos dirían, ellos no pertenecen a nuestra denominación. Ellos no son de nuestra gente. Nosotros no tenemos nada en lo absoluto que ver con eso. Tú no puedes ir. Ellos no son más que un montón de maniáticos. Se oye toda clase de rumores acerca de que ellos pasaron a través de un mar rojo y toda esa clase de cosas. Pero no hay nada al respecto. Aquí está nuestro gran Dios. ¿Lo ves parado allí al lado de la pared? Ellos fueron fulano y mengano. Y tantas veces han hecho esto y aquello. La pequeña reina se fue disgustada. 36. Pero ustedes saben, hay algo al respecto. Si Dios empieza a poner hambre en el corazón humano, no hay nada que pueda imponerse, ya sea que haya cooperación o no, o si fuera cualquier cosa. Ella tenía que encontrar aquello. Como dije acerca de la mujercita anoche, siendo persistente y perseverante. Vean, algo echa mano de usted y usted echa mano de algo. Igual que Jacob, el hijo de Dios. Jacob, el hijo de Dios, echó mano de algo una noche y eso echó mano de él. Y él no lo dejó ir hasta que logró su propósito, recibir la bendición. Esa es la cosa real. Y cuando un hombre imita algo, nunca le funciona bien, pero si usted puede echar mano de ese algo y ese algo echa mano de usted, va a suceder. Amén. 37. Si ustedes vienen aquí esta noche por sanidad y permiten al Espíritu Santo echar mano de ustedes y ustedes echan mano de él, ustedes van a recibir lo que piden. No hay manera de impedírselo a ustedes. Si ustedes vienen creyendo que Jesucristo salva, hay un poder salvador que echa mano de ustedes. Y si ustedes se aferran a él, ustedes van a ser salvos. Amén. Si ustedes creen en el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo echa mano de ustedes,
y Él los bautiza y ustedes echan mano de Él, ustedes no tendrán que moverse de su asiento. Él los llenará con su presencia allí mismo donde ustedes están. Amén. Así como Él lo hizo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que lo oían. Algo se apoderó. Algo se apoderó de esa mujercita sirofenicia de la que hablamos anoche. No importaba cuántos obstáculos tuvo, ella de todas maneras iba a ir. Algo se apoderó de esta reina de la que estamos hablando en esta noche, una pagana, una idólatra. Así que esta sirofenicia, una griega, una pagana, adoradora de ídolos, pero algo se apoderó de ellas y ellas echaron mano de algo. Siempre hay dificultades en el camino. Satanás arroja en el camino de todo lo que él pueda. Cuando él ve que comienza un verdadero movimiento de Dios, él lo hará con usted. Él pondrá de todo, todos los obstáculos que pueda en su camino. Recuerden, esa mujer tuvo muchos obstáculos, pero su fe no tuvo ninguno. Amén. La fe no tiene obstáculo. No hay nada que la pueda detener. No importa lo que alguien más diga. Si usted se ha apoderado de Dios en la manera correcta y Dios se ha apoderado de usted correctamente, pudiera haber 40 doctores parados aquí diciéndole a usted que se está muriendo. Y usted no creería una sola palabra de eso. No, señor. No, señor. Pudiera haber 40 ministros parados aquí, como los 400 de Acat, oponiéndose. Pero si usted es un Micaías y ha echado mano de Dios y Dios se ha apoderado de usted y usted lo ve vindicado en la palabra, no hay nada que va a detenerle. Usted se va a mantener firme de todas maneras porque algo se ha apoderado de usted. Amén. 40. A esa mujercita le fue revelado que había un Dios en alguna parte. Yo puedo verla ir a leer esos pergaminos, Hebreos, nuevamente, enrollarlos y guardarlos en la vasija. Y luego regresa a ese sacerdote pagano y le dice, yo quiero decirle algo, Santo Padre. Puede ser que así sea las cosas que usted está diciendo, pero mire, mi abuela adoró ese ídolo. Ella leyó ese catecismo que usted tiene. Mi bisabuela lo leyó, mi madre lo leyó, toda mi familia lo leyó, y todo se trata de algo que ya aconteció. Yo jamás he visto alguna manifestación de eso, pero me dicen que ellos tienen algo allá que es real, moviéndose ahora mismo, no alguna historia, sino algo que está aconteciendo ahora mismo. Fíjate en esto, diría él, hija mía, si tú vas, te voy a excomulgar y tú no tienes negocios como reina asociándote con tal gente como esa. Ese mismo diablo todavía vive. No hay mejor grupo en todo el mundo en donde meterse uno que con una iglesia nacida de nuevo llena del Espíritu Santo. A mí no me importa dónde esté, si está en el callejón o donde sea que esté. Es el mejor grupo, es un grupo celestial. Noten, creyentes que creen en Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno mayor que Salomón está aquí hoy. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1964. En los párrafos 41 dice, su corazón estaba latiendo fuerte con expectativa. Ella quería ver, ella había oído al respecto, no sabía nada en cuanto a eso, pero ella quería verlo. Y puedo oírla decir, pues usted simplemente puede quitar mi nombre del libro, si así lo desea. Todo lo que usted me dice, y esos ídolos, y esos libros y demás cosas, yo veo que usted continuamente habla y habla de algo, y eso nunca se ha movido.
Yo jamás he visto una manifestación de eso. Yo quiero algo que sea real. Y ella se alistó para ir. Es una lástima que no tengamos más de esas reinas hoy en día. Correcto. Entonces nos damos cuenta que para poder ir, ella empleó una táctica muy buena. Me gustaría que todos pensaran en esto. Ahora, ella dijo que no sabía. Ella había leído todos los pergaminos para enterarse de lo que era Jehová, para ver la manera en que él había obrado en los tiempos pasados. Si eso es así, y él se ha identificado con este hombre como todos dicen que lo ha hecho, entonces ese sería Jehová. Y si era Jehová y él era el Dios verdadero, el Dios de los vivos, no alguna estatua o monumento de alguna criatura que vivió o que no vivió. Este era un Dios vivo, presente ahora mismo. Así que ella quería prepararse para ir. Ella dijo, párrafo 42, ella empacó mucho dinero. Ella llevó oro y mirra y, oh, incienso, me supongo, y plata. Y ella cargó los camellos con todo eso. Ella dijo esto, yo voy a ir, yo misma voy a investigarlo. Si es así, yo lo apoyaré, pero si no es así, no tendré nada que ver con eso. Ustedes saben, ella podría enseñarle algo a los pentecostales. Muchos están apoyando programas que se ríen y se burlan de ustedes mismos. Ustedes respaldan un programa radial que se burla de las cosas que ustedes mismos creen. Si esa es la verdad, sí, señor, porque le suena bien, seguro hay camino que el hombre le parece derecho, dijo Jesús. Pero obsérvenla. Ella dijo, si no es así, entonces me regreso con mis obsequios. Pero ella iba para ver por sí misma y quedar convencida. Ella había leído los pergaminos y sabía lo que Jehová era, y ella iría a ver si él era. Y si él es, entonces él aún es Jehová. Eso es válido para hoy. Jesucristo es lo que Él era y Él siempre lo será. Él nunca cambia. La Biblia dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 43. Encontramos entonces a esa mujercita hablando de obstáculos. Entonces esto pudo haberle pasado por la mente. Recuerda, yo tengo que cruzar el desierto y ese es un viaje muy largo. Míranlo. Desde Israel, desde Palestina hasta Sabá, a través del desierto del Sahara. Le llevaría a un camello aproximadamente, creo, a las caravanas, les llevaría 90 días, 3 meses, viajando continuamente para llegar de un lugar a otro. 3 días, 3 meses para ir. Y piensen, ella atravesó ese desierto tan caliente. Ella tenía eso en la mente. Ella tenía que hacerlo, atravesar ese desierto tan caliente hasta por acá, para averiguar si esto realmente era de Dios. Con razón Jesús dijo, ella se parará con esta generación y la condenará. Ella no tenía un Cadillac con aire acondicionado. Y algunas personas aquí en Dallas ni siquiera cruzan la calle para oírlo. Esa es la verdad. Con razón ella se levantará en los últimos días. Pero estos sí se paran en alguna parte para criticar y lo hacen en cualquier parte. Dijo, ella vendrá de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y uno mayor que Salomón está aquí. Noten, ella tenía que enfrentar aquello. Ella probablemente tuvo que viajar de noche, por tanto calor en el desierto. Los rayos directos del sol en ese desierto del Sahara le quemarían la piel a uno de inmediato, y allí ella tenía que viajar quizás de noche. Otra cosa, recuerden, ella estaba cargada con ofrendas y cosas. Los hijos de Ismael eran jinetes que andaban en flotas. Ellos eran asaltantes en el desierto. Qué fácil hubiera sido para los hijos de Ismael llegar como un diluvio y cortar a esos dos o tres eunucos que ella tenía con ella. Ese pequeño grupo de soldados, de eunucos y sus criadas. Cortarlos y dejarlos tirados allí y llevarse decenas de miles y miles de dólares en joyas, aparte de costoso incienso y la mirra y cosas que ella traía como regalo.
Pero hay algo al respecto. Si su corazón está decidido a ver a Dios, si algo ha echado mano de usted, a usted no le importa el peligro. Usted no conoce derrota alguna. Hay algo. Usted va a recibirlo de todas maneras, sin importar la dificultad que sea. 45. Seguro. Parecía como una situación ideal para los asaltantes. Cualquiera de ellos pudo haber venido para ella, no, pero ella no se puso a pensar en peligro alguno. Ella no se puso a pensar si podía levantarse y caminar como alguien temeroso de levantarse de una cama o de un catre o alguna otra cosa. Yo no sé, ven, yo no tengo miedo de hacerlo. Ella no tenía esa de clase de temor. Algo había echado mano de ella. Y si algo puede apoderarse de nosotros de esa misma manera, algo va a acontecer. Ahora, usted no podrá hacerlo hasta que eso no se apodere de usted. Es mejor que no lo intente. Pero cuando eso se apodera de usted, va a acontecer. Amén. Párrafo 46. Fíjense, allí estaba. Ella en ningún momento pensó en cuántos asaltantes había en el desierto. O también, al llegar allá, ¿sería recibida o no? Ustedes saben, ella era de otra denominación. Así que, ¿sería ella recibida? ¿Sería bienvenida en la reunión? Ella no había sido invitada a venir. El Espíritu Santo obró en ella para que viniera. Así que él era el que estaba guiando. Entonces, para satisfacer ese sentir que ella tenía, lo cual ella anhelaba saber, recuerde, se trata de la vida suya. Esa era la vida de ella. Uno tiene una sola oportunidad para arreglarlo. Y quizás en esta noche sea su última oportunidad. Si usted rechaza a Cristo en esta noche, usted quizás no tenga otra oportunidad. Y eso pudo haber sido la última oportunidad para ella. Ella lo sabía. ¿Sería correcta la religión fría y formal que ella tenía o verdaderamente existía un Dios viviente? Ella no había visto nada en su propia religión, pero había oído que había algo allá en la otra y ella había leído de lo que él era. Ella quería ver, era su vida lo que estaba en peligro. Amén. Es mi vida en esta noche. Yo tengo que encarar esto. Yo tengo que llegar al juicio. Y ustedes también tienen que llegar al juicio. Nos conviene, estando en nuestros asientos, acostados en nuestras camas o donde quiera que estemos, considerar esto profundamente. Porque uno no sabe en qué hora será sacada su tarjeta de estante de Dios. Y cada uno tendrá que dar cuentas en el juicio. Ya sea miembro de iglesia o no, eso no tiene nada que ver. Ustedes van a dar cuenta de todos modos y es mejor que estén absolutamente seguros de eso. Examinen su experiencia con Dios. Vean si verdaderamente algo se ha apoderado de ustedes, que los trae de nuevo a esta palabra, apartándolos de credos y formas y todo eso. Él lo prometió en los últimos días, que habría otra vez un volver de los corazones de los hijos hacia los padres. Y nosotros creemos eso. Fíjense, nosotros lo encontramos ahora en este día. Párrafo 49. Y ella no se puso a pensar en el temor ni en la nada en la que lo molestara. Ella no estaba pensando en eso. La idea era que ella quería averiguar si aquello era real o no. Así que salió a cruzar el desierto. Y no, a ella le costó mucho hacerlo. Cualquier cosa que usted tenga, ese es el problema con nosotros, los pentecostales. Todo nos ha sido dado en una bandeja. Todo cuanto queremos. Si el pastor nos llega a la hora exacta, yo dejaré las asambleas y me uniré a la iglesia de Dios. Y ustedes saben, simplemente estamos tan mimados. Párrafo 50, por último. Me hace recordar que había un marinero anciano que venía del mar en una ocasión, y para allá fue un poeta que nunca había visto el mar. Él había escrito al respecto, pero nunca lo había visto. El marinero anciano se encontró con él y le preguntó, ¿dónde vas, mi buen hombre? Él dijo, voy al mar. Yo soy poeta. Yo he escrito del mar. He anhelado oler el salitre y ver saltando sus grandes olas saladas, las gaviotas cantando y el cielo azul reflejándose en el mar.
El marinero anciano fumó su pipa 4 o 5 veces, miró hacia abajo y escupió. Dijo: "Yo nací en él hace 70 años, yo no veo nada de atractivo al respecto". Él había vivido en él tanto tiempo que le había llegado a ser común. Así es con nosotros en esta noche. Nosotros hemos vivido en la presencia de Dios tanto tiempo, al grado que ha llegado a ser común para nosotros. Debiéramos despertarnos y darnos cuenta que Jesucristo está vivo y ha resucitado de los muertos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado "Uno mayor que Salomón está aquí hoy". Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Uno mayor que Salomón está aquí hoy. Párrafo 51. Todo esto iba a ser una nueva experiencia para esta reina. Ella era persistente. Ella quería verlo. Ciertamente, ella fue persistente. Ella tuvo que persistir para abandonar su nación. Ella tenía todo su prestigio, lo cual tuvo que dejar atrás. ¿Qué de toda su sociedad de naipes y todo lo que ella pertenecía, todos los círculos de costura y puntada y demás cosas a las que ella pertenecía como reina, toda la celebridad que ella conocía? Ella sería un hazme reír para ese grupo. Pero ¿qué le importaba eso a ella? Se trataba de su alma, se trataba del alma suya, se trataba del alma mía. ¿Qué le importa al metodista, bautista, presbiteriano, o la de la unidad, dualidad, trinidad, o lo que sea? Es mi alma la que interesa, es su alma la que interesa, es la palabra de Dios que está siendo vindicada. 52. Vemos que para ella no importaba lo que alguien dijera o lo que dijera la celebridad. Aún sus amigos, aunque ella tuviera que dejar todo lo que había en el mundo, si aquello era real, ella estaba dispuesta a ir hacia ello. Ella daría su reino o cualquier cosa si aquello era real. Ella quería encontrar a Dios, había algo en su corazón. Nos damos cuenta que ella vino cruzando el desierto. Finalmente, día tras día, 90 días, 3 meses, la caravana finalmente llegó a la puerta. Ahora bien, ella no llegó como llega mucha gente a las reuniones hoy en día. Muchos vienen y dicen: "Ah, yo oí que tienen, alguien me dijo que ellos tenían, ajá, bueno, yo iré allá". Y se sientan solo por un momento. Observen, obsérvenlos. Uno les ve en todas partes. Ellos dirán la primera palabra que él diga que sea contraria a mis creencias, salen por la puerta y se van. Jamás regresaré a oír a otro. Vean, es que ellos no se quedan lo suficiente. Así es. 53. ¿Qué de cuando Jesús, cuando él estuvo sentado allí frente a sus 70, 70? Él tenía 70 y tenía toda la multitud. Él era un gran hombre, él era un profeta, decían ellos, el profeta de Galilea. Un día él miró sobre esa gran multitud que estaba parada a su alrededor y dijo: "Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros". ¿Pudieran ustedes imaginarse a los médicos sentados allí lo que dijeron acerca de ese hombre? Pues él nos convertirá en vampiros, beber su sangre y comer su carne. Él nunca explicó aquello, él no tenía que explicarlo. Él tenía que sacudir los parásitos que estaban alrededor de él, en vez de procurar mimarlos y poner sus nombres en un libro de registro. Él los estaba sacudiendo, ellos no les hacían falta a él, así nos damos cuenta. Allí estaba. Él dijo: "Si no". Él nunca explicó aquello. 54. Miren, esos discípulos se quedaron quietos, ellos no dijeron nada. Veo al doctor y veo a los fariseos diciendo: "Miren, ese hombre está fuera de sus cabales, él está loco, quiere que descuarticemos su cuerpo y lo comamos y que bebamos su sangre, un vampiro humano". Bueno, nosotros no podríamos hacer una cosa como esa. Oh, esa es una locura. Ese hombre está fuera de sus cabales. Se fueron.
Entonces él miró a esos teólogos sentados a su alrededor, los 70, y dijo: ¿Qué diréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo al cielo de donde él vino? Esos doctores de divinidad, mirando por todos lados, dijeron: ¿El Hijo del Hombre ascendiendo al cielo de donde vino? Pues nosotros lo conocemos, hemos ido al establo donde él nació, hemos visto la cuna en la que fue metido, mecido. Conocemos a su madre, nosotros. Él pesca con nosotros, él caza con nosotros. Él está aquí, por aquí, en esta colina. Él usa la misma ropa como nosotros, come la comida. Y este Hijo del Hombre, ¿de dónde vino? Él vino de Nazaret. Esto ya es demasiado para nosotros. Se marcharon. Él aún no lo explicó. ¿Ven? 55. Él miró a los 12 y dijo: ¿Queréis acaso iros también? Ahora, ellos tampoco lo podían explicar, pero algo se había apoderado de ellos. ¿Ven? Ellos sabían. Entonces fue cuando Pedro pronunció esas famosas palabras: Señor, hemos visto la escritura vindicada en ti. ¿A dónde iríamos? Nosotros sabemos que tú tienes la palabra de vida. Tú eres la fuente de vida. Estamos satisfechos con esto. Jesús dijo: Yo escogí a 12 de ustedes y uno de ustedes es un diablo. ¿Ven? Él no andaba con rodeos, ni puliendo, ni mimando, ni dándoles palmadas en la espalda, ni bautizándolos secretamente o alguna otra cosa. Él era Dios, hecho carne en la tierra. Él era la palabra de Dios vindicada. Y aquellos que tenían hambre vinieron. Los que no tenían hambre no podían venir. Dijo: Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Entonces, ¿cómo pueden venir si Él no lo ha dado, si no ha sido dado? 56. Ahora, fíjense, encontramos a esta reina. Ella finalmente llegó. Ella no esperó como aquella gente. Algunos de ellos la siguieron. Siempre hay tres clases de gente: creyentes, manufacturados, incrédulos. El incrédulo se levantará y se irá. El manufacturado se quedará por allí por largo tiempo. Allí estaban los tres: el incrédulo, la multitud, el manufacturado, el grupo que se apartó por último. Pero había un creyente genuino que no podía explicarlo. Ellos no sabían nada al respecto, pero ellos sabían que él era la palabra. Eso lo concluyó. 57. Allí encontramos a la pequeña reina. Ella había traído mucho alimento, mucho pan y muchas cosas. Ella trajo sus tiendas y demás cosas. Ella bajó sus cosas de los camellos y demás allí afuera en el patio, en los cortes del templo. Y ella armó sus tiendas e hizo preparativos para quedarse hasta que estuviera convencida de si aquello era correcto o errado. No cabe duda que día tras día ella había leído esas escrituras. En la noche, probablemente ellos tenían que viajar de noche, en el día, y entonces se sentaba debajo de esas palmeras en el oasis del desierto y leía de lo que era Jehová, lo que él debería hacer. Ella ahora reconocería a Jehová si él estaba en ese hombre. Ella reconocería su acción, ella sabría si era correcto o no. Así que ella estaba plenamente informada en la escritura. 58. Ella no fue allá para decir: bueno, si él dice algo diferente a lo que dice mi sacerdote, yo agarraré mis camellos y miré. Ella se iba a quedar hasta que estuviera convencida. Oh, sí, hombres y mujeres tan solo hicieran eso hoy. Tomar las escrituras y ver si el Espíritu Santo es para hoy o no. Investigar si estas cosas de las que hablamos son predichas para esta hora en que estamos. Pero ella sí lo hizo. Esa es la razón que Jesús dijo que el nombre de ella es infalible, no infalible, sino inmortal. Ella se parará en el día del juicio y condenará a Dallas, Texas. Ella condenará a los Estados Unidos en el día del juicio, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón está aquí. El Jesucristo resucitado está aquí en el poder de su resurrección. Fíjense. 59. Y ella armó sus tiendas. Yo puedo imaginarme esa mañana, por causa de los niños, las campanas sonaron, tocaron las trompetas y empezó el servicio. Ellos tenían servicio todos los días. Piénselo, a ellos les encantaba ir a la iglesia todos los días. Así que ellos empezó el servicio y me imagino que estaba esta reina se fue allá a la parte de atrás y se sentó. Y al poco rato, todas las trompetas sonaron, los himnos fueron cantados y todo eso. Al poco rato salió el pastor Salomón y se sentó. Como era de
que toda la gente lo respaldaba porque lo amaban. Él era el siervo de Dios y ellos salían. No había uno diciendo, ah, si tan solo él fuera esto, si tan solo él perteneciera a mi grupo. No, había un solo grupo y eran ellos. Así que allí estaban, 60. Y entonces nos damos cuenta que alguien pasó al frente y de repente Salomón reveló el secreto de su corazón. Me imagino que la reina dijo, mira, espera un momento, ¿ven? Oh, eso sonó real. El siguiente paso encontró lo mismo, su corazoncito empezó a saltar. Ella quedó maravillada. Entonces ella debe haber obtenido una tarjeta de oración y esperó. Disculpen esa expresión, pero ustedes saben, es solo para aclarar un punto, ¿ven? Ella a lo mejor obtuvo una tarjeta y esperó. Un día su tarjeta fue llamada y ella vino delante del Espíritu Santo que estaba orando a través de Salomón. Y la Biblia dice que nada hubo oculto para Salomón. El gran Espíritu Santo reveló todo lo que ella tenía necesidad de oír. Él se lo reveló. Aquí estaba el Espíritu Santo, su plenitud en Jesucristo, haciendo las mismas cosas. Y esos fariseos diciendo, muéstranos una señal. Sana a este hombre aquí, haz esto y di esto. ¿Y qué será eso o aquello? ¿Ven? Ellos simplemente no entienden. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno Mayor que Salomón está aquí hoy. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Uno Mayor que Salomón está aquí hoy. Párrafo 61. Esta pequeña reina parada allí, y la Biblia dice que no hubo nada oculto para Salomón. Él reveló todas las cosas que ella tenía necesidad de saber. Él le dijo a ella todo al respecto. Y cuando lo hizo, ella no tuvo que tomar la palabra de alguien más. Ella lo había observado y ella lo creyó. Entonces ella se dio la vuelta hacia la audiencia y dijo, todo lo que oí, cuando lo oí, quedé pensando. Pero todo lo que oí, así es. Y hasta más de lo que oí, así es. ¿Ven? Ahora era su turno. Ella lo había visto. Había sido obrado en ella. Ella sabía que era real. Y ella dijo, bienaventurado sea el Señor Dios que te ha hecho su siervo. Bendito sea él. ¿Qué era? Esa pobre mujercita había vivido allí con todos esos credos e ídolos. Y una vez en su corazón hambriento, cualquier verdadero creyente desea ver a Dios en acción. Si alguna vez él fue Dios, él aún es Dios. Y ella vio algo que era real, no fingido, genuinamente real. Ella sirvió a Dios el resto de sus días, porque ella vio algo que era real. 62. Oh, amigo, hemos visto tantos. Únase a este credo, al musulmán, a esta, lo que sea. Venga a esta, a esto, aquello y a lo otro, y toda clase de sensaciones y cosas. Seguramente el mundo debería estar hambriento esta noche por algo real, por ver algo que es genuino, no algo místico de sangre fluyendo, o rasguños, o aceite, o algo que ni es escritural, sino a un Jesucristo real, quien prometió vivir en su pueblo en estos últimos días y que haría las cosas que él hizo, algo que las escrituras dicen que acontecería en estos días. 63. Todos estos pequeños credos. Bueno, si ustedes se saben nuestro credo, ustedes saben, ¿ven? Ustedes están mirando hacia atrás a lo que el señor Lutero dijo. Un gran hombre en su día, seguro. Así como algunas de estas mujeres aquí de 75 años, tratando de ser de 16, mirando atrás y tratando de vestirse como cuando tenían 16. Se cortan el cabello y usan pantalones cortos y hacen cualquiera que maneje, mirando por el espejo retrovisor, tiene un accidente.
Y eso es lo que pasa con la iglesia hoy en día. Está mirando por un espejo retrovisor a lo que ya fue. Con razón está accidentada. Pablo dijo, prosigo el blanco del supremo llamamiento. Yo salgo, voy hacia adelante. Yo sé que el señor Moody fue un gran hombre. El señor Wesley fue un gran hombre. El movimiento pentecostal, el movimiento bautista, fueron tremendos. Pero prosigamos al blanco del supremo llamamiento en Cristo. No miren por el espejo retrovisor allá a 40 años atrás. Miren a lo que es en esta noche. Miren a lo que la Escritura promete en esta noche. Él sí les prometió a ellos en aquel día, pero nosotros estamos viviendo más allá de eso hoy. Estamos avanzando. ¿Qué si Wesley hubiera mirado hacia atrás viendo lo de Lutero? Pero él no miró a lo que dijo Lutero. Él miró a lo que decía Dios. ¿Qué si los pentecostales hubiesen mirado hacia atrás a los metodistas? ¿Ven dónde hubieran estado ustedes? Allí lo tienen, la misma cosa. Ustedes se organizaron y lo apiñaron. No se pueden mover para ningún lado. Ahora, el Espíritu de Dios simplemente se va, llevándolo a alguna otra parte. Cada vez que ellos lo hacen, un sistema hecho por el hombre donde se emocionan todos de esa manera, es otra vez como la contradicción de Coré, como Datán, y ellos querían reunir un gran número de hombres y formar una organización. Dios dijo, Moisés, apártate de ellos, y yo los tragaré en la tierra. Y ese era un tipo de la jornada de hoy en día. Y ustedes lo saben, en el camino a la tierra prometida. Y allí estaban ellos. Ellos no podían creer ese mensaje ungido de Dios que estaba avanzando. Y ellos querían comenzar algo por sí mismos. Siempre es de esa manera. El paso más imprudente que jamás dio Israel fue cuando rechazaron la gracia en Éxodo 19 y aceptaron la ley. Y Datán cometió el error más terrible cuando él dijo, Moisés, aquí hay más líderes aparte de ti. Y él había sido vindicado que era la palabra manifestada de Dios. Él había agarrado polvo y lo había convertido en pulgas. Y todo lo que él había dicho había sucedido. Y Dios estaba con él. Una columna de fuego lo había vindicado, suspendida sobre él allá. Y aún así, ellos querían comenzar algo más. Eso simplemente es hecho por el hombre. De esa manera es hoy. Allí es a donde ha llegado la iglesia, ¿correcto? Oh, iglesia del Dios vivo, ¿no quieren ustedes ver algo real? La congregación dice, amén, algo real. Una pequeña historia antes de orar por los enfermos. A mí me gusta cazar. Mi madre, ustedes saben, ella, su madre recibía una pensión. Ella era india Cherokee. Yo, mi conversión nunca me quitó el amor por el bosque. A mí me encanta. Allí es donde uno ve a Dios. Allí fue donde yo vi a Dios por primera vez. Fue allá en el bosque. Allí es donde Él se encuentra con nosotros. Allí es donde Él habla. Allí es donde me encontraron esos siete ángeles. Ustedes, señores, ¿qué hora es? 67. Hermano Border y yo, el hermano Border y yo estábamos sentados, parados. Allá el otro día, cuando aquello descendió, un torbellino de los cielos que incluso cortó las rocas. Justo encima de donde yo estaba parado. Y lo que él dijo, ¿ven? Y allí, oh, muchos hombres, el hermano Sodman, aquí en alguna parte, uno de los Terry, creo, por aquí estaba presente en ese momento. Y todo eso, uno lo ve a él allá en el campo. A mí me gusta cazar. Yo hago eso solo para salir, no por matar a los animales, sino solo para estar en el bosque. Yo solía cazar con un individuo allá en Nueva York, allá en Nueva Hampshire. Mejor dicho, él era un buen cazador.
Su nombre era Ver. Él era un inglés y sus padres establecieron o talaron eso, lo que llaman Jefferson Notch, por allí y hasta Carol Notch. Y separaron eso en tiempos pasados. Y en él también hay un poquito de indio, pero él era uno de los que mejores para disparar que jamás he visto. Y uno de los mejores cazadores. Uno no tenía que preocuparse de salir a buscarlo. Él sabía dónde estaba. A mí me gustaba cazar allá el venado de cola blanca. Y yo iba cada otoño y cazaba. Y él era tan buen cazador, pero era el hombre más cruel que jamás he conocido en mi vida. Él tenía ojos como los de una lagartija, y él solo de esa clase. Ustedes saben cómo las mujeres procuran hoy pintarse los ojos, así como una lagartija. Bueno, él en realidad tenía esa clase de ojos, y para mí no tiene apariencia de humano. Y así que a mí como que siempre me desagradaba mirarlo. Él era de un aspecto tan repelente por ser así. Ustedes saben, mirando por esos ojos así de un lado. Y a él le encantaba ser cruel. Y él le disparaba a cervatos. Eso es un pequeño venado cachorro. Solo para hacerme sentir mal. Y él decía, oh predicador, tú eres como los demás. Tú eres un cobarde. Tú serías un buen cazador si no fueras predicador. Yo le dije, Ver, yo estoy cazando almas. Y le dije, tú tienes una que está perdida. ¿Ven? Y él, ah, déjate de cosas. Dijo, Billy, me caes bien, pero dijo, no me hables de eso a mí. Así que él le disparaba a esos pequeños cervatos. Y eso simplemente me hacía sentir tan mal. 69. Ahora, está bien matar un cervato si la ley lo permite. Ahora, el tamaño o el sexo es solo lo que la ley permite. Yo fui guardabosques por muchos años, pero miren, Abraham mató un becerro y se lo ofreció a Dios. Así que no hay nada con matar un cervato si la ley lo permite. Pero no dispararle solamente para dejarlos tirados allí. Y uno jactarse al respecto, eso no está bien. Hacer eso no está bien. Solo dije eso para justificar aquí a mis hermanos cazadores, ¿ven? Para que ustedes vieran lo que estoy tratando de decir. Ahora fíjense en esto. Nos damos cuenta que este hombre, un día yo fui allá, mi esposa y yo estábamos juntos y él había hecho un pequeño pito que al soplarlo sonaba exactamente como un cervato cachorro llorando. Ustedes saben, ese balido raro que ellos hacen. Bueno, mientras, párrafo 70, yo había estado trabajando y no había terminado a tiempo en una reunión y fui allá a cazar con él. Y por allí ya había ocurrido mucha cacería. Y el primer disparo de un rifle en esa zona, esas colas blancas, ustedes pensaban que Houdini era un artista del escape. Él era un principiante comparado con ellos. Y de repente todos se esconden. Y si hay luz de la luna, apacientan de noche o se meten debajo de un arbusto o algo. Y ellos no se mueven. Entonces vemos, aquel día yo le dije, Ver, tú no vas a usar ese pito, ¿verdad? Él dijo, ah, predicador, tú eres tan cobarde. Dijo, déjate de cosas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios le bendiga. Estamos lecturando en esta noche y tarde este glorioso mensaje titulado Uno Mayor que Salomón. Está aquí hoy, servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 71, dice: Salimos y metimos algunos emparedados en nuestras camisas. Íbamos a cazar como hasta mediodía por los bordes de la parte superior de la tierra sierra presidencial. Y luego separarnos y bajar de regreso. Si matábamos un venado, sabríamos dónde estaría colgando. Iríamos a sacarlo un día o dos y lo colgaríamos. Así que había como 4 pulgadas de nieve o 6, algo así. Era un buen tiempo para rastrear. Y salimos de camino.
Continuamos por ahí, arriba en la montaña, y no había huellas, no había nada. La luna brillaba en la noche y el venado. 72. Bert estaba delante de mí, sirviendo de guía, y yo iba caminando detrás de él. Y de repente él se sentó así. La nieve estaba seca. Y él comenzó a meter la mano. Yo pensé que iba a comerse el emparedado y que de allí mismo nos separaríamos, porque ya estábamos muy alto en la montaña. Y él metió la mano aquí. Yo fui a sacar mi emparedado y comencé a buscar un lugar donde colocar mi rifle. Y empecé a sacar mi emparedado y miré alrededor. Él sacó este pequeño pito. Yo pensé, vaya, ese es un truco suizo hacer eso. Así que él tomó este pequeño pito y me miró con esos ojos de lagartija y alzó la mirada hacia mí. Se puso el pito en la boca, así, y yo dije, bien, tú no harías una cosa como esa, ¿verdad? Párrafo 73. Él dijo, oh, y él lo sopló de esa manera. Y para sorpresa mía, como a 50 yardas, allí al frente, se levantó una enorme gama. Ahora, la gama es la madre venado. Y allí estaba. Sus grandes ojos color café y esas orejas paradas, ven, ella huyó. Ahora, ella era una madre, ven. Y su bebé estaba llorando. Y no importaba si los demás salían o no. Había algo en ella. Ella era una madre. Entonces Bert miró de esa manera y él lo sopló de nuevo, muy bajito, y ese venado salió caminando directamente al claro. Ahora, eso es raro, muy raro que salgan así. Y ella estaba mirando alrededor con esa cabeza enorme alzada y sus ojos mirando alrededor. 74. Al poco rato, cuando el cazador extendió la mano y agarró el rifle, ella vio al cazador. Por lo regular, ellos solo saltan y desaparecen. Ustedes saben cómo es, rápidamente. Pero, ¿saben? Ella no se movió. Ella se quedó allí y lo miró a él de lado. Había volteado su cabeza y lo estaba mirando. Oh, yo pensé, ver, tú no puedes hacer eso. Vean, ella no estaba fingiendo algo. Ella no era hipócrita. Ella no estaba actuando. Desde adentro le nacía, ella era una madre. Y ese bebé no importaba si le hubiera costado la vida, estaba en problemas. Ella estaba tratando de encontrar a ese bebé. Él estaba en problemas. El instinto en ella era de una madre. Y ella vio al cazador, pero su mente no estaba en el cazador, sino en ese bebé en problemas, ese pequeño cervato. Y así que él le quitó el seguro a este rifle calibre 30.06. Oh, él tenía una puntería mortal. Él niveló ese rifle. Yo simplemente tuve que voltear mi rostro. Yo no pude evitarlo. Yo no pude mirarlo. Pensé, solo un par de minutos más y él le volará ese corazón leal, ella tratando de encontrar a su bebé que estaba en problemas, sabiendo que allí mismo estaba ese cazador en el arbusto. Y él le volaría ese corazón leal por completo con esa bala de 180 gran. Él tenía una puntería tan tremenda. Él apuntó y yo pensé, yo no soporto mirar eso. Le di la espalda. Y yo dije, Señor, ayúdalo para que él no haga eso. Yo sentí tanta lástima por esa madre, pobre madre parada allí, buscando a su bebé. Y yo sabía que ella no estaba fingiendo eso. Ella era una madre. Ella hubiera corrido en cualquier otro momento. Ella no se hubiera levantado con nosotros pasando por allí. Pero había algo en ella. Yo esperé y esperé y el rifle no disparó. Bueno, me pregunté, ¿qué es lo que pasa? Y esperé. Entonces volteé muy lentamente y vi el venado parado allí. Aún estaba mirándolo a él. Y miré el cañón del rifle y estaba haciendo así. Él simplemente
Él estaba tratando de apuntar y no podía hacerlo. Él tiró el rifle al suelo, me miró y esos grandes ojos habían cambiado. Las lágrimas le bajaban por las mejillas. Él me agarró por la pierna del pantalón y dijo: Billy, guíame a ese Jesús del que tú hablas. Párrafo 77. ¿Qué? ¿Qué fue? Él vio algo real. Ven ustedes. Esa madre venado tenía que desplegar lealtad, una verdadera lealtad que hizo que ese cruel cazador allí, que tenía el corazón más cruel que jamás he visto, no fue un sermón que yo le prediqué, fue lo que él vio, algo que era real, no era algo fingido, no era una farsa. Esa era una genuina madre buscando a su bebé, y eso lo guió a él a Cristo. Él ahora es un diácono en una iglesia allá. Un cristiano maravilloso, porque él vio algo que no era fingido, no era algo manufacturado, era real. Párrafo 78. Oh, hermano, hermana, si esta iglesia, si esta gente en esta noche, si ustedes y yo, hay algo real, no algo fingido, ustedes pudieran ver a algunos fingiéndolo, pero hay una cosa genuina, hay algo en un hombre que lo hace vivir por Dios. Hay un genuino Espíritu Santo esta noche, hermano, que no es fingido. Hay una cosa genuina. ¿Y a cuántos de aquí les gustaría ser tan cristianos y tan leales a Cristo en muerte? Persecución, cualquier cosa. ¿Les gustaría ser tan cristianos como esa madre venado fue una madre? ¿Les gustaría, no les gustaría ser así? Yo anhelo ser esa clase de cristiano, que aun como esa mujer sirofenicia de anoche, ella era esa clase de cristiana. Esta reina de la que estamos hablando esta noche era esa clase de cristiana. Cuando ella vio algo que era real, ella estaba lista. Dios nos ayude en esta noche para recibir algo real a Cristo. Inclinemos nuestros rostros por un momento mientras oramos. Párrafo 79. Ahora yo me pregunto en el edificio en esta noche si habrán algunos aquí mientras están muy quietos, si habrán algunos de aquí que les gustaría y no conocen a Cristo como su Salvador personal y les gustaría conocerlo a Él como su Salvador. ¿Levantarían ustedes la mano? Uno, dos, tres. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Me pregunto si habrán algunos de aquí esta noche que han reclamado ser cristianos, quizás miembros de una fina iglesia, de un magnífico grupo de personas, pero sin embargo saben en lo profundo de su corazón que no tienen cristianismo en el corazón nacido de allí. Así como esa madre venado nació para ser madre, ella era una madre completamente. Y a ustedes les gustaría llegar a ser un verdadero cristiano como esa madre venado era una madre. Levantarían las manos y diría: Ore por mí, hermano Branham. Dios le bendiga. Dios le bendiga por todos lados. Arriba en los balcones veo su mano. Para 80 por último. Padre Celestial, yo no tenía la menor idea en ese día frío de noviembre, parado allí con nieve que se me había caído por el cuello mojado, viendo a ese hombre postrado allí, cómo es que él hablé, lo tomé de la mano, lloré con él, pero le conté acerca de la Biblia y todo. Y él dijo: Oh, quizás tengas razón, pero viendo que tú viniste, que enviar algo tan real, precisamente en la manera de la naturaleza, que él simplemente no pudo evitar ver que había algo real y ahora él es tu siervo, Señor. Ahora hay muchos aquí esta noche, algunos de ellos levantaron sus manos, Padre, que nunca han sido cristianos y quieren llegar a serlo. Dios, no permitas que sean solo uno de estos que corren y se unen a una iglesia o toman alguna forma o credo o bautismo, sino permite que Cristo les nazca en el corazón. Y aquellos que se han unido a la iglesia, ellos están buscando, Señor, como quizás la mujercita, aquella reina de la que hemos estado hablando. Ella estaba hambreando por algo. Y ellos también, Señor. Y cuando ella vio algo que era real, que identificó a Dios en seres humanos, ella entonces estuvo lista. Y ella dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel. Ella no quería más que ver con cosas paganas. Y Padre, muchos aquí en esta noche, no cabe duda, están en esa misma condición. Si ellos tan solo pudieran ver algo real,
Y tú nos dijiste cuando estuviste aquí en el mundo lo que acontecería en este día. Nos ha sido dicho que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y sabemos cómo fuiste identificado y cómo los fariseos fallaron en ver eso, Señor. Los mismos grupos hoy en día están fallando en verlo, al pertenecer a la iglesia, uniéndose, teniendo ciertas formas de credos y demás. Ellos fallan en ver al Mesías, el gran Espíritu Santo, identificándose con la gente como tú prometiste que harías. Concede en esta noche, Señor, que cada uno se dé cuenta y pueda ver tu presencia, y que el texto baje en sus corazones. Uno mayor que Salomón está aquí esta noche. Ese es Jesucristo, el resucitado Hijo de Dios, listo para venir y convertir y hacer nuevos los corazones y colocar en ellos una experiencia de haber nacido de Dios. Así como esa madre Gama, algo en ella tuvo, ella no tuvo nada que ver. Por la gracia de Dios, ella fue escogida para ser un venado. Ella fue escogida para ser una madre y una madre leal. Y tú dijiste que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Yo ruego, Dios, que permitas a todo aquel que tenga esa atracción en su corazón, como la tenía esa damita, que busque a Dios y que en esta noche acontezca algo real que ellos puedan ver y así servirle a Él, porque uno mayor que Salomón está aquí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 83 de este glorioso mensaje titulado Uno mayor que Salomón está aquí hoy. Servicio realizado en Dallas, Texas, Estados Unidos, el día 6 de marzo del año 1964. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por la comida especial de águilas que tú nos has enviado en esta tarde y noche, Señor. Vemos que todos los días tú nos manifiestas con tu palabra, ya sea, oh Padre amado, enviándonos toda clase de cosas que han sucedido atrás con los profetas, Señor, con los que tú enviaste, oh Padre amado, y en este último tiempo nos ha quedado este glorioso mensaje, uno mayor que Salomón está aquí hoy. Y esa es tu palabra para nosotros, tu Santo Espíritu en la escena en este último tiempo, Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por habernos reunido de esta manera, Señor. Si hay un día más, permite que entremos rápidamente en la escena de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amadas hermanas y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.
palabra para ella es expectativa, siguiendo al Cordero donde quiera que va. Gloria al Señor, hoy está levantado en el tiempo final. Gloria al Señor, buscando la palabra. Gloria al Señor, aleluya, alabanza al Señor. El hombre de 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito, blanco con el sol, nunca pegó. Y esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. ¡Les confirme! Señor.